Hola, gente sin que hacer novelas ni les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas. No me pertenecen créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Navegación: Renacimiento de los principios celestiales y forja el reino de Dios. Capítulo 62: Los monstruos vienen uno tras otro. El cielo y la tierra temblaron. La guerra en Arabasta continúa. Al mismo tiempo, a la isla desierta le sigue la llegada de monstruos uno tras otro. Puede decirse. En este momento. Este lugar ha caído por completo en un escenario casi tandente. Vaya, vaya. Mientras las olas rodaban, un barco pirata parecido a una ballena salió corriendo del mar, y de pie en la proa había un hombre con una barba blanca en forma de media luna, con ojos penetrantes y feroces brillando la luz, el aterrador y turbulento Aki, les dijo a todos lo aterrador que era este hombre. Gula lala. Neugate miró a su alrededor y dijo: Este es Grand Line. Esta es también la primera vez que la OZI viene a Grand Line. Esta frase realmente no es una broma. Neugate nació en la isla Esfinge en el Nuevo Mundo después de hacerse a la mar, perfeccionó sus habilidades en el Nuevo Mundo y luego se unió al Pirata de Rocks en el camino. Neugate se encuentra en el Nuevo Mundo, ese es el punto central fundamental. Esta frase definitivamente no es una broma. Puede decirse. Neugate nunca ha estado en Grand Line, de hecho, esto no es algo extraño para los piratas que zarparon del Nuevo Mundo, en su opinión, ¿no es el Grand Line un paraíso? Si ese es el caso. ¿Qué estás haciendo en el paraíso? Este es el pensamiento de casi todos los piratas, y realmente no es nada. Y para Neugate, esto es aún más cierto como se le conoce como el hombre más fuerte del mundo, nunca ha estado en Grand Line, incluso si él dice. Si Neugate quiere llegar al Grand Line, Marine no lo permitirá, casi mirando a los piratas de barba blanca. Después de todo, si un monstruo tan aterrador llegó a Grand Line a voluntad y realmente causó un daño enorme, entonces. ¿A quién se debe culpar por este asunto? 593 Esta es también la pregunta central. Mmm. Neugate entrecerró los ojos y miró a su alrededor. Había barcos rodeando esta isla desierta, no tan grande, con varias personas paradas en las cubiertas. Pero. Lo que coincide con esto es que nadie se atreve a ser descuidado. Las expresiones de todos son muy solemnes. Se puede decir que todos están muy atentos y los ojos de todos están llenos de agudeza. Aparentemente. Para todas estas personas, también son personas muy dignas. Después de todo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo será la próxima situación? Esto es algo que es realmente difícil de decir. Todo lo que podemos decir es que el peligro está realmente frente a nosotros bajo un peligro tan grande, nadie se atreve a ser descuidado. Pero mientras sea un poco descuidado, entonces... lo que trae es incluso su propia vida. Pero... ¿Le estás pidiendo a esta gente que retroceda? Imposible. Imposible. Eso es absolutamente imposible, es broma, ¿cómo puedes retroceder? Eso es absolutamente irreal después de todo. El atractivo de las armas Darkin es realmente real. Es demasiado grande. ¿Quieres que estos tipos renuncien a las armas Darkin? Cosas imposibles. Papá. Marco también estaba volando en el aire, mirando a su alrededor, luego aterrizó y dijo: Papá. Vino mucha gente, incluidas superpotencias, emperadores clandestinos, organizaciones oscuras, en resumen. Básicamente, el mar. Esos famosos peces gordos, o gente de fuerza similar, básicamente vienen en grandes cantidades. Papá. Vista también se acercó rápidamente y continuó. Además, hay una gran cantidad de personas que salen. Se puede decir que el mundo entero casi está convergiendo en la isla desierta. Ven. Ah. Lao se lo sabe. Neugate abrazó a Koyunki y asintió con mucha calma. Honestamente. Según el personaje de Neugate, de hecho, no quiere involucrarse en tal o cual asunto. Después de todo. Neugate es una persona que concede gran importancia a su familia. Para Neugate, todo lo demás no tiene sentido, solo su familia es la más importante en cuanto a los demás. Realmente no es nada importante. Bueno, ese es el carácter de Neugate. Para, además, Neugate también tiene muy claro que no puede evitar venir esta batalla, debe llegar incluso si él no está interesado. Después de todo, el poder que aportan las armas oscuras es realmente demasiado aterrador si los piratas de barba blanca realmente no participan en él, entonces... En el futuro, serán los piratas de barba blanca quienes atacarán en grupos, todos tratarán primero con los piratas de barba blanca con un entendimiento tácito. No es que no quieras participar en algunas cosas, entonces no puedes participar, este no es un asunto tan sencillo, recuerde, hay algunas cosas a las que no puedes renunciar incluso si desea hacerlo, si realmente es así. Si es fácil. Eso es una broma. Asterisco 3. Marco estaba a punto de decir algo más, pero en ese momento, una risa llegó a sus oídos. Uorororo. Barba blanca. Junto con esta risa familiar, Marco giró la cabeza y miró a la figura que llevaba la maza, conociendo naturalmente la identidad de la otra parte. Bestias caído. Como uno de los nuevos cuatro emperadores, el monstruo que derrotó a los piratas de Johnny y ascendió al trono de los cuatro emperadores, Kaido es conocido como la criatura más fuerte del mundo. Se puede decir que aunque Kaido es un joven, ha progresado rápidamente en términos de fuerza, persiguiéndolo como un monstruo, su fuerza aterradora es realmente demasiado aterradora. Kaido. La expresión de Marco era solemne y sus ojos brillaban con una luz intensa. Los piratas de barba blanca y los piratas de las bestias. Es una pelea. Esto no es sorprendente en absoluto. Las dos partes no están dispuestas a negociar entre sí. El personaje de Kaido es el de un lunático al que siempre le gustan los diversos desafíos a los piratas de barba blanca. Estos desafíos, por supuesto, no les gustan mucho. Por eso, este es el núcleo fundamental. También. Kozuki Oden. Este hombre fue miembro de los piratas de barba blanca, pero luego se unió a los piratas de Roger. DJ. Según el personaje de los piratas de Barba Blanca que valoran a sus compañeros, Kaido mató a Kozukioden y finalmente ocupó a no y sería extraño que no hubiera conflicto entre las dos partes. Orororo. Kaido sonrió ferozmente y rugió. Y Beard, cuánto tiempo sin verte. Neugate giró la cabeza y miró a Kaido, con los ojos llenos de calma. Normalmente. Si los dos bandos se encontraran en el nuevo mundo, básicamente tendrían que luchar, pero ahora. En circunstancias normales, los dos bandos no iniciarán una guerra, ¿por qué? No hay necesidad de iniciar una guerra en este momento, y los beneficios serán realmente demasiado bajos. Niño Caído. Neugate miró a Caído y dijo casualmente: Niño, pareces tener mucha confianza, ¿verdad? Warororo. Caído se rió con confianza y dijo: Barba blanca, confianza. Este tipo de cosas. A la Ozi nunca le ha faltado. Esta vez, la OCI definitivamente obtendrá el arma oscura. Roto. Apretando un puño con una mano, los ojos de Kaido brillaron con una luz intensa. Puede decirse. Este es el personaje de Kaido, ya sea arrogancia o audaz confianza en uno mismo, esto no es importante, porque así es Kaido. Neugate solo miró a Kaido y no se molestó en decir nada porque no significaba mucho. No es broma. Bastante. Este es el hecho real. Aunque ambas partes dijeron que no se ocuparían de ello. Pero... En este momento, en esta posición, la situación es obviamente bastante especial. Es imposible que alguien inicie una guerra con la otra parte. Obviamente. Esto es simplemente imposible si este es el caso, entonces. No hay necesidad de hablar tanto, solo espera en silencio, déjalo encendido. Vaya. Vaya. Cuando llegaron las olas, Long miró la situación frente a él y no pudo evitar negar con la cabeza, diciendo en secreto. Es realmente peligroso. Las armas descendientes oscuras traen peligros realmente enormes. La idea de LON no tiene nada de malo. Armas oscuras. Este es un gran peligro. Puede decirse. Si alguien realmente dominara todas las armas Darkin a la perfección, entonces el grado de peligro sería demasiado alto. Esto es algo que está absolutamente fuera de toda duda. Por supuesto. No digas quién puede hacerlo o no. Pero. Allen nunca lo permitirá, por favor. La OZI creó armas oscuras para mantener el mundo entero en equilibrio y luego cosechar el poder de su mundo. No significa que una familia deba ser la única. Al final, el mundo entero explotó por completo. ¿No estás bromeando con la Ozi? Imposible. Imposible. Absolutamente imposible. Para ser precisos, Allen dividirá todas las armas Darkin la daga Darkin, esta arma le fue entregada a Robin, y junto con los cinco dragones emperadores maduros, tiene dos de los mayores poderes de combate en el mar bajo la protección. Teóricamente hablando. Robin no debería tener ningún problema, por supuesto, esto es solo en teoría. En este mar peligroso, quién sabe si habrá algún problema primero. Considerándolo todo. En breve. Allen todavía tiene que vigilar a Robin todo el tiempo que pasa si algo sale mal. Será bastante problemático cuando llegue el momento, será difícil afrontarlo, será realmente difícil, hace que la gente sienta un gran dolor de cabeza. MMM. Allen entrecerró los ojos ligeramente, como si estuviera pensando en algo en su corazón, también estaba pensando detenidamente en muchas cosas, todavía quedaban muchas cosas y era necesario tratarlas con cuidado. Allen no está bromeando, pero esto realmente debe considerarse seriamente. En particular. Parece que desde abajo, con la llegada de las fuerzas principales, básicamente está sumido en el caos. ¿Y? Si este tipo de caos continúa, ¿cuál será el resultado? Esta también es una cuestión muy importante, debes pensarlo detenidamente. Si no piensas bien en esas cosas, habrá enormes problemas en ese momento. Puede resultar realmente problemático. En este momento. Jijajajaja tir de Seguido de esta heroica risa de león. Y. Los barcos piratas han aparecido en el aire uno tras otro. Un. Um. Al ver esta escena, casi todas las fuerzas principales fruncieron levemente el ceño. ¿Quién viene? Realidad. Todo el mundo lo tiene muy claro. Los piratas del cielo. Pero. Después de la guerra de Marineford, los esquipirates fueron abolidos y la flota de los Golden Lion Pirates también fue abolida. Sin embargo, todos simplemente están jugando y nunca pensaron que Shiki. Este tipo realmente atacó a Impel Down y el resultado fue excelente. Capturó una gran cantidad de piratas en Impel Down y una vez más amplió la flota pirata del León Dorado de una sola vez. A los ojos de mucha gente, no hay mucha basura en Impel Down. Pero. A veces, si lo piensas por un momento, estas personas parecen basura en comparación con los mejores expertos, pero están al mismo nivel. El gobierno mundial está en el mundo, en el mundo. Hay cárceles por todas partes, pero la más especial es Impel Down. Y estos piratas en realidad van a ser encarcelados en Impel Down, así que si piensas en muchas cosas, ya sabes lo que está pasando. Para decirlo sin rodeos, esta es la flota pirata del León Dorado que está creciendo nuevamente. Este es el núcleo estos piratas pueden parecer débiles, pero de hecho, muchos de ellos tienen fuerza a nivel de capitán, lo que no significa que cualquiera pueda ser encarcelado. Barba blanca. Niño caído. Mucho tiempo sin verlo. Shiki flota en el aire, animada y orgullosa. Toda la persona se siente llena de aquí. Bufido. Neugate sonrió y dijo ferozmente. Shiki, bastardo, ¿sigues vivo? La Ozi pensó que tu bastardo estaba muerto. De hecho. Neugate y todos los chicos de Rox Pirate en aquel entonces. ¿Cómo decir? Bueno, de hecho, la relación es bastante buena. Después de todo. El carácter de Neugate también es bueno aunque es un pirata, los requisitos de Neugate y la situación del tesoro... Bueno, esto es todo lo que puedo decir. En todos los aspectos, los requisitos no son realmente altos si este es el caso, entonces... Por supuesto no hay nada más que decir. Para los piratas, por supuesto, a todos les agradan mucho las personas como Neugate. Dado que sus requisitos de riqueza no son tan altos, entonces, por supuesto, es muy bueno. Considerándolo todo. Todos están muy felices. Y. Este asunto, aunque es así. Pero. Después de que los piratas de Barba Blanca se convirtieran en los cuatro emperadores, muchas cosas en dos, cinco, comenzaron a volverse completamente diferentes. Estas cosas no son extrañas. En particular, y. Cuando los piratas de Roger fueron destruidos, los piratas de Barba Blanca se convirtieron en el grupo pirata número uno del mundo. Muchas cosas en este grupo se volvieron completamente diferentes porque, entonces, realmente hay muchos problemas aquí. El grupo pirata número uno del mundo. El hombre más fuerte del mundo. Esto es demasiado tentador para este mar y este grupo de piratas locos. Puede decirse. Todos miran a Barba Blanca y realmente quieren reemplazarlo directamente. Por lo tanto. Este es el mayor problema. Jijajaja, tilde tilde mililitros. Shiki se rió ferozmente y dijo: La OZI no morirá, pero la OZI todavía está vivo. Además, incluso si tú mueres, la OZI no morirá. Shiki mostró absoluta confianza y esa sonrisa heroica hizo que Neugate negara con la cabeza. ¿Cómo decir? Comparado con otros, Neugate tiene una buena relación con Shiki, Roger y Valorik. Tanto enemigos como amigos. No hay absolutamente ningún problema en describirlo de esta manera aunque son enemigos, pueden beber libremente entre ellos incluso si están borrachos hasta morir, no hay necesidad de hacerlo. Ten miedo de los amigos. Como dice el refrán, la persona que mejor te conoce es tu enemigo. No hay absolutamente nada de malo en esta frase, este es el hecho real. Encima de este mar. Puede que tus amigos no te entiendan, pero tus enemigos definitivamente te entenderán. Capítulo 63. Cuando tus amigos se ríen y bromean, ¿él realmente te entiende? No necesariamente. Pero, entre enemigos, para matarte, para apuntarte, la otra parte te entenderá muy en serio y entenderá todo sobre ti muy en serio. Esto es absolutamente incuestionable. Esto es lo que sucede entre enemigos y amigos. Tanto enemigos como amigos. Estas cuatro palabras, colocadas sobre este mar, son realmente muy apropiadas. La razón es simple. Los piratas son un grupo de locos, pero es innegable que si bien los piratas son locos, también poseen diferentes corajes, y este tipo de coraje permite que la fuerza y el estatus de los piratas mejoren una y otra vez, y este tipo de coraje bajo circunstancias. Para los piratas, nunca se mostrarán misericordiosos entre sí cuando luchen uno por uno. Y... Al beber juntos, no dudarían en absoluto y no tendrían ninguna intención de actuar esto es lo que son los piratas. Solo se puede decir que para los piratas, tales acciones parecen demasiado normales y demasiado simples. Neugate y Shiki están charlando. Los dos son enemigos, pero mientras la batalla no comience, chatear no parece ser un problema, ¿verdad? Esto es algo muy normal. Jajajaja. Shiki sonrió ferozmente. Barba blanca, ¿qué piensas? El impacto de las armas oscuras en este mar. Cambiar. Neugate dijo sin dudarlo para este mar, la aparición de armas Darkin cambiará por completo todo el mar e incluso dice que todo el mar colapsará por completo, y esto tiene un impacto muy grande. Cosas posibles. Los ojos de Neugate también se volvieron agudos. La razón es simple. Realmente no estaba bromeando. Bastante. Este es el hecho real y hay que admitir que así es para todo el mar. Esto es innegable, el mar actual ha explotado desde la época de los grandes piratas. Poco a poco ha comenzado a estabilizarse y calmarse. De la aparición de armas oscuras. «Jijajajaja», Shiki dijo con una sonrisa burlancia. Basta. Chico, si te despiertas un poco, lo entenderás. Barba blanca, ¿cómo puede haber paz? Este mar. Cuando Arabasta decide ir a la guerra contra el gobierno mundial. Esa vez, cuando la organización de la sombra asesinó a los dragones celestiales. De hecho, ¿no se derrumbó por completo el mar en ese momento? Cortar. Shiki miró a Neogate burlonamente y dijo. Barba blanca, chico, tu corazón hacia una vida estable y una familia no ha cambiado hasta ahora. Con tu mentalidad como esta, algo definitivamente sucederá. No tienes que pensar en eso, lo sé. A continuación, habrá accidentes en todo el mar. Shiki realmente miró a Neogate con desdén. Honestamente. Neogate anhela familia y familia, y es precisamente por eso. En ese caso. Todos estos. ¿Realmente no puedes manejarlo bien? Entonces. ¿Cuál será el resultado para su familia y su hogar? Aparentemente, esto es evidente, incluso si se dice que la muerte y la destrucción serán el único resultado, no lo dudes, esto es un hecho. Recordar. Para este Mar, esto es un hecho absolutamente real. Por lo tanto, Neugate no quiere que esto suceda. Este es el impacto de la mentalidad de Neugate y no se puede exagerar en absoluto. Eh. Después de escuchar las palabras de Shiki, Neugate también exhaló profundamente, pero permaneció en silencio. ¿Por qué? Esto está absolutamente fuera de toda duda. Desde el día en que Neugate se hizo a la mar, todo fue así. Lo que persigue es su familia y su hogar, algo que nunca ha cambiado en Neugate. No importa lo que pasó, no importa cuántas cosas sucedieron, Neugate nunca cambió esto. Esto definitivamente no es una broma. Por lo tanto, han pasado tantos años. De hecho, no es exagerado decir que Neugate no pelea ni agarra para decirlo sin rodeos, está un poco desmotivado y solo espera mantener esa paz y estabilidad. Es solo. Es tan fácil para este mar. Oh. El resultado de todo esto está aquí, la llamada paz y estabilidad no es nada fácil de lograr a este mar. Lo que le espera es un caos y una locura sin fin. Esto es absoluto, 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 cosas que no cambiarán. Por lo tanto. Conforme pasa el tiempo, todo está destinado. Esto es algo que no se puede cambiar. Neugate también lo sabía, pero no podía cambiarse a sí mismo, porque era algo sobre lo que no podía hacer nada, y no estaba bromeando. Para Neugate. Este mar. Este siempre ha sido así y es algo que nunca cambiará. Cortar. Shiki miró a Neugate, frunció los labios con desdén y dijo: Efectivamente. Eres tal como lo sabe la OCI. Siempre has sido así y nunca ha cambiado en absoluto. Neugate permaneció en silencio, pero lentamente apretó el Koyunki en su mano. Es innegable. Neugate también guardó silencio. Había algunas cosas que no sabía cómo decir mejor. Pero, una cosa que es segura es que en este mar caótico, si eliges retirarte, no tendrá ningún sentido. No hay absolutamente ninguna duda sobre esto. Bueno, miles de palabras se juntaron para formar solo un suspiro de impotencia. Pero, los ojos de Neugate eran tan agudos como hace un siglo. Aparentemente, Neugate sabía lo que debía hacer y también sabía cómo iba a hacerlo jajajaja, Shiki miró a Neugate, sonrió y dijo emocionado con una mirada feroz como de máquina. Entonces, este mar es realmente emocionante. Entusiasmado. Neugate miró a Shiki, levantó las comisuras de la boca y dijo de manera interesante: Shiki, bastardo, la OZI te debe un favor. No importa. Shiki hizo un gesto con la mano y dijo casualmente: Barba blanca, la OZI no está interesado en tus favores. La OZI simplemente siente mucha curiosidad por saber qué tipo de cosas puedes hacer. Ahora. ¿No es este mar más interesante? Shiki miró a Neogate con interés. Gula lala. Neugate también se rió heroicamente, con esa sonrisa heroica, sí. Dado que retirarse en este mar es imposible, entonces. La única opción es seguir adelante, es decir, venir y probar, ver. Mirando el próximo camino, ¿cómo será? Navega contra la corriente. Si no avanzas, retrocederás. Entonces. Solo ven y pruébalo. Shiki y Neogate estaban charlando. Con el tiempo. Poco a poco llegó un gran grupo de piratas. Juan Piratas. Piratas del Hacha de Plata. Los piratas de los Cinco Picos. Piratas de Big Mom. Los grupos piratas van llegando uno a uno. Puede decirse. Con la llegada de estos piratas, el equilibrio originalmente mantenido en la isla desierta se ha vuelto poco a poco insostenible. Esto no es algo extraño. Después de todo. En comparación con otras fuerzas importantes, si todavía tienen algo de moderación, entonces. Los piratas no tienen ningún control, son solo un grupo de verdaderos locos. ¿Cómo puedes contenerte si esperas un grupo de locos? ¿Qué quieres decir? Para. Obviamente, esto es poco realista o imposible. Por lo tanto, con la llegada de los piratas, los conflictos comenzaron a escalar gradualmente hasta un punto álgido y el equilibrio en toda la isla desierta ya no se pudo mantener. La guerra también comenzó a estallar gradualmente en la cabina. Aunque Peter mantuvo la calma, su expresión gradualmente se volvió seria. ¿Por qué? El tiempo ha empezado a fallar normalmente, el momento de tomar medidas contra Arabasta ya ha pasado mucho tiempo, es imposible que todavía no haya novedades. A menos que, solo de pensar en esa posibilidad, Pete lo supo, probablemente. La gente que envió ya había fracasado por completo. Este. Eso es lo más importante y sorprendente. Atún se ha ido. Cinco ancianos han estimado que Atum es definitivamente el ser más poderoso de Arabasta. Y. Los hechos han demostrado que los piratas que son pistoleros y acero de primera pueden demostrar que sus ideas no están equivocadas. De hecho, este es el caso. La fuerza de Atum es realmente aterradora, incluso exasperante sintiendo un miedo infinito. En particular, y. Los objetos convocados conocidos como los tres dioses de la ilusión eran simplemente escandalosos, incluso para la familia de la abuela. Siendo ese el caso. Entonces, según las expectativas, junto con la fuerza de otros sacerdotes, teóricamente hablando, no debería ser difícil derribar a toda Arabasta. Este, Atún dijo en voz baja. Ya he dicho, Arabasta no fallará, tú tienes tus preparativos, lo mismo. Arabasta, también tiene los preparativos de Arabasta. Peter escuchó las palabras de Atún y, tras un breve silencio, sacudió la cabeza en silencio, no continuó diciendo nada, pero dijo con calma. Ya veo. Parece que esta vez sí calculamos mal. Vinio negó que efectivamente no hubieran considerado tal situación. Atún continuó, estas cosas son así en sí mismas. Si la otra parte sabe todo, entonces. ¿No es la muerte el único resultado? En efecto. Al escuchar las palabras de Atún, Pete también asintió. El intercambio entre ambos terminó aquí tras una breve pausa. Peter continuó, parece que con la llegada de esos piratas, el caos ha estallado por completo. Ya no es realista mantener el equilibrio. Los disturbios han comenzado por completo. No es sorprendente. Atún dijo con calma. Todos están aquí por las armas Darkin. Todo lo que necesitan es un catalizador. Ahora, la llegada de los piratas significa que el catalizador ha llegado. En este caso, si es así. ¿Por qué todavía se necesita? ¿Qué tal equilibrarlo? En realidad. Pete miró a Atún, finalmente negó con la cabeza, sin decir nada, y dijo. Atún, nuestra charla terminó aquí. Realmente es hora de terminar. Atún también asintió con calma. Los dos charlaron. Eso es todo. Se acabó. Puede decirse. La charla entre los dos también representa un juego entre el gobierno mundial y Alabasta: quién gana y quién pierde. Esto es algo difícil de decir. Pero. Lo que es seguro es que los dos están seguros el uno del otro cuál será el resultado esta vez. La otra parte es realmente muy peligrosa, esto no es una broma. Atún salió de la cabaña, Pete miró la figura de Atún que se alejaba y dijo en secreto en su corazón, ¡Qué hombre tan terrible!.. Aparentemente. Atún ya lo consideró todo y calculó las acciones del gobierno mundial. Gringo salió paso a paso y dijo en voz baja, Peter, parece que tu plan y tus ideas han terminado aquí. Para, ahora basta. ¿Todavía falló? Sí. Pete también dijo con un toque de emoción. Después de todo, todavía fallamos. Este hombre llamado Atún estaba preparado para todo. Esto definitivamente no es una broma. Próximo. Peter miró a lo lejos, entrecerró ligeramente los ojos y dijo, algunos de los planes originales del gobierno mundial aún van a comenzar, de lo contrario, Peter sacudió la cabeza en silencio. Es innegable que hay que preparar muchos planes, de lo contrario. Aún surgirán muchos problemas. Gringo, por otro lado, permaneció en silencio, pero no dijo nada. Había algunas cosas que no significaban que uno no pudiera participar en ellas de manera casual. Bastante. Hay muchas cosas que realmente se pueden explicar claramente en tan solo unas pocas palabras. Al mismo tiempo, toda la isla desierta está sumida en completos disturbios bajo la influencia de los piratas. Finalmente ha llegado la guerra. Por fin ha comenzado. Allen miró hacia la emoción y dijo con emoción mientras pedía té. Tengo que decir que es bastante interesante que los cinco ancianos hayan podido tomar esa decisión. Y Atum en realidad tiene un control perfecto sobre Exodia. Jejeje. Allen también se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Entonces... Esto es lo más interesante. Todo. Parece que todo está bajo su control, pero pueden surgir problemas. Este. Eso es lo más interesante. ¿Por qué? Nadie sabe cuándo ocurrirá el problema y nadie puede determinar cómo ocurrirá. Este. Es lo más interesante y emocionante. Allen se encuentra ahora en el mundo pirata, como si estuviera jugando un juego de agricultura. A pesar de... Todavía tengo un oponente, pero ese oponente es una máquina humana, así que puedo ganar fácilmente en cuanto a los juegos de agricultura. Lo que tengo que hacer es usar mis manos gradualmente para ganar. Las fuerzas de abajo se han vuelto más fuertes. Pero... A veces, las fuerzas bajo tu control y esos eventos accidentales también son muy interesantes, ¿no? No importa. No importa. Allen negó con la cabeza, pero no dijo mucho en cambio, miró a su alrededor y murmuró. El siguiente paso es empezar a pensar en ello. Quiero usar el arma Darkin. ¿A quién están asignados? Y. Allen entrecerró los ojos, observando todo el campo de batalla. Para ser sincero. Llegaba tanta gente, tanta que incluso hacía que la gente se sintiera desesperada. El aterrador número era realmente demasiado aterrador. Y Allen tiene que analizar y seleccionar al candidato más adecuado entre ellos. De lo contrario, no será tan fácil lo que tiene que hacer es cosechar mucho poder mundial. Con el campo de batalla completamente en erupción, Allen rápidamente encontró a su primer candidato. Capítulo 64. Hola. Hola. Bastardo, ¿estás bromeando con la OCI? Matarte. Venir. Matar. En un instante. Cuando estalló el campo de batalla, la batalla estalló instantáneamente. Todos en la isla desierta se emocionaron al mismo tiempo y la guerra comenzó en un instante. ¿Qué decir sobre este asunto? Para ser sincero. Todo el mundo está esperando aquí y todo el mundo sabe muy bien que es imposible dividir las armas Darkin en partes iguales con tanta gente presente. ¿A quién deberían distribuirse las armas Darkin? Obviamente. Esto es simplemente imposible, porque entonces, si ese es el caso. Entonces. Entonces simplemente eliges comenzar una guerra. Esto es algo extremadamente importante y ahora, con la llegada de estos piratas, se ha desencadenado por completo una guerra. ¿No es esto muy apropiado? Vamos. Vamos. ¿Ves quién tiene miedo de quién? todos empezaron a gritar como locos y todos rugían. Buscar. Buscar. Auge. Auge. Junto con el sonido del fuego de artillería, todo el campo de batalla comenzó a rugir por completo, con fuego de artillería loco y gritos rugientes. ¿Quién es el oponente? Sin importancia. Para todas estas personas, cualquiera que se pare frente a ellos es su oponente, a excepción de las personas de su propia familia, todos los demás son solo oponentes. Debido a esto, esta feroz batalla se está volviendo loca a su alrededor barrido. Retumbar. Chicharrón. Retumbar. Chicharrón. La feroz batalla se desahoga locamente y la aterradora batalla cae locamente. El campo de batalla realmente está estallando demasiado rápido en un corto periodo de tiempo. Está hirviendo rápidamente, se puede decir sin ninguna cortesía. Este rugiente campo de batalla ha comenzado a cubrirlo todo gradualmente. Todo es tan rápido. Hasta el punto de que la gente no tiene tiempo de reaccionar. De hecho. Esto es algo extremadamente normal el campo de batalla es así la próxima guerra no tendrá pausa ni vacilación simplemente devorará a sus oponentes uno por uno y devorará a sus oponentes derrotados uno por uno. Este es el único resultado. Armas oscuras. Este fue el detonante, y cuando estalló la guerra, nadie desembarcó en la isla desierta durante un tiempo. Para ser sincero. En este mar, hay demasiada gente con odio, y en tales circunstancias, es natural que todos choquen entre sí, cada uno tenga la intención de matar al otro, y uno por uno. Esto es cierto para todos. Esto es algo que es innegable por eso, a medida que pasa el tiempo, no hay necesidad de dudar del próximo campo de batalla. ¿Quién no tiene un ter? Por la existencia de enemigos. El campo de batalla actual. Como si. Nadie pensaba en las armas Darkin, todos solo pensaban en derrotar a sus oponentes. Toda la isla desierta estaba completamente sumida en el caos, a pesar de que los monstruos aún no habían comenzado a actuar. Pero la batalla actual ha comenzado a demostrar lo aterrador que es el campo de batalla. MMM. Allen miró hacia el campo de batalla y no pudo evitar sacudir la cabeza y se quejó. Es verdad. Esta situación parece realmente escandalosa. Déjame pensar en ello, ¿cómo debo manejarlo? ¿Paño de lana? Allen también se sintió bastante impotente, no. ¿Qué es todo esto? ¿Estás bromeando, la OCI? Ah. Es como una broma de MT, todo el campo de batalla parece estar agitado o hirviendo, si continúa así. Entonces... Cuando la guerra ha alcanzado un punto álgido, es cuando empieza a ponerse interesante. Es realmente un dolor de cabeza. Allen también estaba muy indefenso, y mientras comenzaba a pensar en cómo lidiar con eso, también buscaba armas oscuras adecuadas. Solo puedo decir. Estoy realmente cansado de jugar este juego de agricultura. Pero... Después de absorber el poder del mundo esta vez, puede mi reino de Dios estar más cerca de abrirse. Allen también está pensando en este tema. De hecho. Al principio, Allen planeó abrir su propio reino de Dios y luego podría desarrollarlo lentamente. Pero ahora... Jejeje. La idea de Allen es más que eso, la idea de Allen es muy audaz, quiere tomar todo el mundo pirata en sus propias manos, controlar este mundo, usarlo para proporcionarle el poder del mundo y luego proporcionar su propio reino de Dios. Dejen que su propio reino de Dios se convierta en el verdadero reino de Dios. En cuanto a las leyes originales del cielo... Eso no tiene nada que ver con él, es asunto suyo, no tiene nada que ver con él, no importa. De todos modos, Allen no está interesado en ese tipo en absoluto. En este momento. Allen entrecerró los ojos ligeramente, pareciendo estar pensando detenidamente en algo, y más aún, en lo que podría pasar a continuación. Entonces, barra vertical, barra vertical, Allen murmuró, basado en la situación actual, muchas cosas deben confirmarse rápidamente. De lo contrario, será malo si hay un problema. Está bien. De todos modos, no es un gran problema. Deje de ver. ¿Qué tal si empezamos con él? Allen miró la figura a continuación y estaba muy interesado en este personaje abre una mano. Allen ha comenzado a liberar volutas de poder mundial. Todo el campo de batalla. El mundo entero. Parece que nadie tiene ningún sentimiento, pero Allen ha ido solucionando todo poco a poco, y todo lo está solucionando él mismo paso a paso. Todo acaba de empezar. Por lo tanto. Allen también estaba pensando en cuál era su plan en teoría, no debería haber problemas. Roto. Roto. Siguiendo los suaves pasos, Atún salió de la cabaña paso a paso mirando el campo de batalla que había comenzado a explotar por completo, regresó a su barco paso a paso. Faraón. Ma se acercó rápidamente, temiendo que le pudiera pasar algo a su rey. Atún dijo con calma. Ma, relájate, no me pasa nada, no me pasará nada y la otra parte no tomará medidas contra mí. ¿Qué está pasando en el campo de batalla? Atún miró en silencio el campo de batalla donde había comenzado el tumulto. Por supuesto. Nadie puede escapar de semejante campo de batalla. Con el tiempo, los soldados de Arabasta también se vieron obligados a incorporarse al campo de batalla. Lo único que podemos decirles es que esto es algo muy normal y no extraño. Un. Um. Maada sintió y dijo: Rey, con el caos causado por esos piratas, todo el campo de batalla ha caído por completo en un estado de ebullición. Ahora, básicamente, el tumulto ha comenzado. Pero, por el momento, nadie tiene intención de desembarcar en la isla desierta para encontrar armas Darkin. No es sorprendente. Atún dijo en voz baja. Aunque todo el mundo está aquí por las armas oscuras, pero. Además de las armas oscuras, también hay muchos problemas y muchas razones. Estos son comprensibles. Importan. Atún es una persona muy entusiasta, por lo que, naturalmente, ve las cosas con mucha claridad. Para todo esto. Puede decirse. Atún realmente lo entendió muy bien para decirlo sin rodeos, no fue simplemente que estalló una guerra caótica. Realmente, este no es un problema extraño. Todos son enemigos. Ahora que hay guerra, esto también es algo muy normal. Faraón. Kingfen se acercó y preguntó en voz baja: ¿Quieres unirte al campo de batalla? No, urgente. Atún levantó la mano, detuvo los movimientos de Kingfen y dijo con calma: Si estás demasiado ansioso, después de todo no es apropiado. Todos sabemos cómo será el próximo campo de batalla. El caos y la locura cubrirán todo el campo de batalla. En este momento, precipitadamente y rápidamente se unió al campo de batalla. Algo grande va a pasar. La voz de Atum era tranquila y King Fen la sintió seriamente después de pensar un poco. De hecho, es, es innegable. Esto es tal como dijo Atum. Si te involucras precipitadamente, surgirán muchos problemas si no tienes cuidado. O en otras palabras, si no lo manejas bien, jejeje. ¿Será que no va a pasar esto? Aparentemente. Esto es simplemente imposible para ser precisos, definitivamente sucederá algo. Después de todo, si no tienes cuidado, si eres atacado por un grupo, estarás realmente en problemas si realmente alcanza ese nivel, entonces. Hay muchos problemas que realmente necesitan ser considerados cuidadosamente después de todo, y una de las cosas del interior no se maneja bien, ¿cuál será el resultado? Aparentemente, esto es algo que es completamente evidente debido a esto, hay demasiados problemas aquí si no tienes cuidado, si no lo manejas bien, será interesante. Atún lo vio muy claramente. Entonces. Este campo de batalla parece caótico, pero si participas de manera casual, algo realmente sucederá, debes tener cuidado cuando debes tener cuidado. Para ser sincero. La primera persona en comerse el cangrejo no debe ser Arabasta, porque Arabasta ya es lo suficientemente poderosa. Ahora Arabasta y la organización en la sombra han sido reconocidas como una sola entidad. Y cuando estas dos organizaciones hayan sido reconocidas como una sola, si son más fuertes, entonces habrá un problema. Emperador de Fuego. Bomba de Brachiosaurio. Cardo Inmortal. La batalla continúa. Y. El campo de batalla central se divide en dos partes. Bajo la circunstancia de que todos los verdaderos monstruos superiores del mar no han tomado medidas. Entonces. No hace falta decir que hay monstruos en el siguiente nivel de emperador y diputado, y entre estos monstruos, el que se desempeña mejor es Marco. En este momento. La fortaleza y fortaleza que mostró Marco fue asombrosa. Marco se enfrentó a Ginekin de Beas Pirates 1 contra 2. ¿No estás en desventaja? Bufido. Oso, oso. La llama azul del Fénix ardía, Marco tenía una sonrisa en su rostro y las heridas en su cuerpo le dolían a una velocidad visible a simple vista. Se está recuperando. Fruta de pájaro, especie de bestia fantasma, forma de fénix. Como la principal especie de bestia fantasma, fruta del diablo, Marco posee el poder de casi la inmortalidad a menos que esté restringido por piedra marina, de lo contrario, si realmente quiere matar, Marco, incluso cuatro emperadores, probablemente no sea una tarea fácil. En la obra original. Empezando por Porusalino, Gusan, Linlin y finalmente Kaido, Finn, Kim, Vende. Etcétera. Marco realmente ha librado este tipo de batalla de alto nivel una y otra vez. La fuerza extremadamente fuerte que ha demostrado parece haber demostrado que es mi fuerza, es la que es. Así de asombroso es. Ahora. A pesar de. En comparación con el tiempo del trabajo original, todavía está muy por detrás, pero Marco ya ha demostrado una fuerza asombrosa. No hay absolutamente ninguna necesidad de dudar de esto. Marco dijo con confianza: ¿Es esta la única forma en que ustedes dos pueden hacerlo? Maldita sea. La cara de Kim era muy fea y no pudo evitar rugir. ¿Qué clase de monstruo es este tipo? ¿Cómo podemos matar a este tipo? ¿Ser asesinado? No tienen idea. Kim también negó con la cabeza para ser honesto, como miembro del clan lunaria. Clan lunaria. Una vez. Pero se la conoce como una raza divina. De esto se puede ver que la tribu lunaria es definitivamente la raza superior. Y... Qué tan sorprendente es la fuerza de una carrera tan importante. Esto es evidente si este es el caso, entonces los demás simplemente no lo son. Hay que sospechar. Pero y... Jim realmente sintió dolor de cabeza cuando se trataba de Marco ya sean habilidades frutales, aquí de dos colores o habilidades físicas, etc., en todos los aspectos, lo que este hombre desarrolló fue realmente asombroso. Bestias piratas. A mí. Pero me gusta mucho Oden. La voz de Marco era muy suave y casi no se escuchaba. Pero... A Marco le gusta mucho Kozuki Oden, se puede ver en el trabajo original. Después de que estalló la guerra en Oculi, no fue sorprendente que Hizo pudiera participar en la batalla. El propio Izo era uno de los criados de Kozuki Oden. Ah, ¿dónde está Marco? Estos casi no tienen nada que ver con Marco, aunque Carviper fue a buscar, está bien, Zao, Marco. Pero no es necesario que Marco se una. Para decirlo sin rodeos, es porque a Marco todavía le gusta mucho Kozuki Oden. Es innegable. Kozuki Oden es realmente un idiota y lo que hace es realmente un dolor de cabeza. Pero si Kozuki Oden es un amigo o un compañero, entonces es muy bueno. Saji, vista, etc., son buenos en el estilo de doble espada. Todos aprendieron de Kozuki Oden, pero simplemente siguieron su propio camino. Eh. Marco dejó escapar un profundo suspiro y continuó uniéndose al campo de batalla. Próximo. Entonces tenemos que continuar. Cepillar. Marco se elevó hacia el cielo y se dirigió directamente hacia Jin y Kim nuevamente. Rugido. Jin también dejó escapar un rugido ensordecedor, se transformó en un teranodón y corrió directamente hacia Marco. Fruta de pájaro, especie de bestia fantasma, forma de fénix. Fruta del dragón, especies antiguas, forma de teranodón. Una bestia de fantasía de la mitología. Bestias de la antigüedad. En este momento. Ha habido una gran colisión entre los dos. Los dos bandos parecían ser dos monstruos aterradores, decididos a devorarse por completo el uno al otro. Chicharrón. Ding, din ding, ding. Din. Han comenzado varias batallas feroces. Roto. Y cuando estaba distraído, Jin echó a Marco con la ayuda de Kin y cayó directamente sobre la isla desierta. Sin embargo, esto no fue nada en absoluto. Para Marco, no fue nada. Pero cuando Marco se levantó, todos parecieron atónitos. Todos miraron a Marco con expresiones de asombro. Capítulo 65 Se han encontrado armas Darkin una tras otra. Un campo de batalla completamente loco. El campo de batalla, que originalmente estaba lleno de fuego de artillería rugiente, se calmó por un tiempo. Todos miraron la situación frente a ellos con expresiones extrañas y una pizca de diferencia. ¿Es esta un arma Darkin? Este y Marco Fénix. Maldita sea. ¿Cómo es que este tipo tiene tanta suerte? Las expresiones de todos eran muy feas, obviamente, nadie esperaba que Marco se encontrara con un arma de sombra cuando se estrellara en la isla desierta. Esto es algo que nadie esperaba. Obviamente. Este asunto supera más o menos las expectativas. Un. Um. Marco vio que todos los ojos lo miraban y giró la cabeza en silencio, y efectivamente. La gola magnética que emitía una luz roja oscura flotaba a su lado, lo que lo dejó atónito. Esto es... Marco tenía una mirada de asombro y, debido a su distracción en ese momento, el imán Darkin ya había tocado a Marco. En un instante. Ah. Marco dejó escapar un grito estridente y la luz roja oscura envolvió directamente a Marco. Todo el campo de batalla quedó completamente en silencio. Todos querían saber cuál sería el próximo resultado. Todos lo saben. Entre las armas Darkin, los propietarios tienen las almas de aquellos que ascendieron originalmente. Si pueden dominar las armas oscuras, se convertirán en maestros de las armas oscuras. Pero si no pueden dominar las armas oscuras, no hay para entonces el arma Darkin se convertirá en la maestra en control. Esta situación hace que todos parezcan asombrados. De repente, el ambiente parecía ser diferente. La razón es simple: a excepción del gobierno mundial y la marina, muy pocas personas conocen la situación de Robin. De hecho. Nadie sabe sobre la situación de Robin si este es el caso, todos quieren saber cuál será el próximo resultado. O. Oh, ¿Quién será controlado? O. Oh. No hay certeza de que se dominen las armas Darkin y todo el mundo está pensando en este tema, todos quieren ver cuál será el resultado. Para ser sincero, todos sienten mucha envidia de la suerte de Marco, pero lo más importante es que también quieren ver cuál será el resultado. Esto es algo que despierta la curiosidad de todos. ¿Cómo será exactamente? ¿Crees que Marco puede controlar el arma Darkin 997? Difícil de decir. Pero... Este hombre es Marco. En efecto. Todo el mundo está discutiendo este tema. A pesar de... Lo que le pasó a Marco esta vez hizo que todos se sintieran muy infelices, pero hay que admitirlo. Todos reconocen la fuerza, el estatus, la capacidad y todos los aspectos de Marco por eso, aunque todos están muy descontentos con la suerte de Marco, todos reconocen que Marco puede dominar las armas oscuras. Ah. Ah. Acompañado de gritos uno tras otro, Marco también soltó gritos y rugidos locos. Un tiempo corto. Cuando todo llega a su fin. De repente. Todos miraron nerviosamente la situación frente a ellos me miraste, yo te miré sin saber qué decir. Pero. Todo el mundo está realmente muy nervioso. Cepillar. Cuando la energía rojo oscuro se disipó, la figura de Marco emergió, flotando en el aire con la cabeza gacha, con una mirada muy extraña en sus ojos. Las armas magnéticas de Darkin flotaban junto a él y aparecieron oleadas de ellas. El poder parece estar probado. El Marco en este momento ya no es el verdadero Marco. Pero, ¿es este realmente el caso? Este, esto es lo más fundamental y central. Todos están muy preocupados y quieren ver qué pasa con Marco. Ja, ja. Acompañado de respiraciones violentas y jadeos, Marco levantó gradualmente la cabeza y la luz roja oscura en sus ojos se recuperó gradualmente. Este momento. Oh. Marco, bien hecho. Ja ja ja. Es realmente genial. Aunque todos decían que eran enemigos, todos estaban muy emocionados y muy emocionados cuando vieron que Marco había entregado el arma a Darkin. Después de todo, la fuerza y la habilidad de Marco están todas aquí, no hay absolutamente ninguna duda al respecto. Esto también demuestra que los humanos pueden controlar las armas. Darkin, esta es la cosa más importante en cuanto a todo lo demás. No es importante. Enemigo. Así es. Todos somos enemigos, pero lo que Marco hace ahora es lo más importante. Utilde, IB, tilde, tilde. E. Eh. Marco respiraba con dificultad y poco a poco su respiración volvió a la normalidad. Marco. Neugate también miró a Marco con expresión preocupada, mientras Marco sonreía y decía con seguridad. Papá, no te preocupes, no me pasa nada, estaré bien. Gulalala. Al escuchar la voz de Marco, Neugate también mostró una sonrisa heroica y se rió. Mocoso. La Oci simplemente sabe que puedes tener éxito. Neugate lo dijo. Pero. En realidad, Neugate está muy preocupado por Marco. Esto no es una broma, sino un hecho real. ¿Qué pasa si Marco realmente tiene un accidente? Para Neugate, este es en realidad una situación inaceptable y algo absolutamente inaceptable. Este es el personaje de Neugate, lo más importante para él es su familia. Papá. Marco dijo con confianza. Estoy bien, Kim. Kim. A continuación, nuestra batalla continuará. Cepillar. La velocidad de Marco era mucho más rápida que antes, como si se hubiera convertido en una imagen residual en un instante, llegó al lado de Kim y lo echó, derribando a Kim cuando salí, la velocidad era demasiado rápida. Al mismo tiempo Marco no miró hacia atrás tras el ataque de Jin, simplemente arrojó el imán en su mano. Casualmente, el imán oscuro había bloqueado el ataque de Jin y lo obligó a retirarse paso a paso. Ambos lados. Aparentemente. Ya no es el mismo nivel de fuerza en absoluto. Cepillar. Marco simplemente se elevó hacia el cielo cuando volvió a caer. Ya estaba en la cubierta del Moby Dick, junto a Neugate y su padre. Neugate observó la asombrosa fuerza mostrada por Marco en ese momento. Era la fuerza que había alcanzado el nivel superior del mar, sin embargo. En términos de control de todos los aspectos, todavía no era tan fácil. Después de todo, el poder de las armas Darkin no te pertenece si quieres dominarlo a la perfección. Por supuesto que llevará tiempo y tendrás que dominarlo paso a paso. Esto también es normal y nos sorprende. Eh. Marco también respiró hondo, bajó la cabeza y se miró las manos, como si estuviera pensando en algo. Marco. Vista se acercó y preguntó de forma extraña: ¿Cómo te sientes? A pesar de. La batalla estalló de nuevo, pero todos también se sintieron muy interesados en la fuerza de Marco. Todos lo miraron con curiosidad, como si tuvieran curiosidad acerca de cómo la fuerza de Marco era la misma. Marco pensó por un momento y luego dijo: En general. Excepto por algunas circunstancias especiales, lo que aportan las armas Darkin es más bien una mejora general y una transformación completa de uno mismo. Pero resistí la devoración del alma por el arma Darkin. Si no puedo, entonces... Mi cuerpo será controlado por el Darkin. En ese momento... Ah. En ese momento, con un grito estridente, un soldado sostenía un bastón en la mano, y el soldado, acompañado de un grito estridente, no resistió en absoluto. Próximo momento. Su cuerpo ha comenzado a retorcerse en el menor tiempo posible. Se ha convertido en una figura extraña y de aspecto especial de un vistazo. Se puede decir que no está dominando el bastón Darkin en absoluto, sino que está siendo controlado por el bastón Darkin. Ja ja ja. Finalmente resucitado de nuevo. Próximo. El bastón Darkworm miró a su alrededor, miró todo a su alrededor y quedó atónito por un momento. Etcétera. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasó? Ah. ¿Qué pasó? Aparentemente. El bastón Darkin también está confundido, no. No. Espera, espera, espera un poco, necesito saber qué está pasando. Eli. Lástima. Aunque se dice que el bastón Darkin es poderoso, el cuerpo que controla es simplemente el de un soldado común y corriente, incluso si su fuerza es buena, todavía hay una gran brecha en comparación con una persona verdaderamente fuerte. Por lo tanto, bajo esta enorme brecha de fuerza, el resultado, naturalmente, no hace falta decirlo, es una brecha de fuerza pura. No. Incluso si puede ejercer una buena fuerza después de controlar su cuerpo, es obviamente imposible ejercer su fuerza máxima. Si ese es el caso. Entonces... El resultado es que ya está condenado para decirlo sin rodeos, esto no tiene ningún sentido si no eres un oponente, no eres un oponente, esto es algo que no hace falta decir en absoluto. No estoy dispuesto a ceder. El bastón Darkin dejó escapar un gemido de dolor. No importa lo doloroso que sea el gemido cuando el grupo ataca, el resultado final es el mismo. Al final todo termina así. El bastón Darkin volvió a caer en manos de otros. T. Con el tiempo. También se empezaban a encontrar armas oscuras. Esto no es algo extraño. Sí. Al principio, la idea de todos era que solo se trataba de pelear, pero a medida que surgió la situación de Marco, todo empezó a ser completamente diferente. Todo el mundo conoce el poder de las armas Darkin. Entonces, ¿cómo podrían seguir luchando entre sí? Deben estar buscando armas Darkin. Ah. Pero. A excepción de Marco, todas las demás personas que obtuvieron armas Darkin estaban controladas por armas Darkin. Ah. Aunque la experiencia de las armas Darkin después de la resurrección es asombrosa. Pero. Las personas presentes eran realmente demasiado aterradoras, cada una era más aterradora que la anterior, y bajo una fuerza tan aterradora, el poder asombroso era el más aterrador, estallando una y otra vez. Las colisiones provocaron que las armas descendientes oscuras fueran eliminadas gradualmente una por una. Finalmente, las armas Darkin se están cambiando de propietario una por una, esto es lo más impotente. Sin embargo, todo el mundo sabe que esto es lo que hay que hacer. Nadie está seguro de poder controlar las armas oscuras. Incluso hablando. Excepto Marco, todos fracasaron, pero esencialmente eso no importa. Si Marco tuvo éxito, entonces se ha demostrado que es absolutamente posible tener éxito, pero tú fracasaste. Ese es tu propio problema, eres un... Es basura, sigue siendo mi problema. Aparentemente. Esto es simplemente imposible debido a esto, a medida que pase el tiempo, la guerra se volverá cada vez más intensa y cada vez más aterradora. La competencia por las armas Darkin, cada vez da más miedo. Puede decirse. El campo de batalla actual ha caído por completo en una etapa de intensa locura. Eh, Marco se sentó al lado de su padre y exhaló profundamente, dejando que su corazón se calmara gradualmente. Toda su expresión también era muy seria. Marco. te dijo con calma: ¿Cómo se está recuperando tu cuerpo? Papá. No te preocupes. Marco dijo con una sonrisa confiada. El alma dentro del imán Darkin no ha desaparecido. A medida que pasa el tiempo, esta alma no puede controlar el cuerpo y desaparecerá gradualmente. Este proceso dura unos cinco meses. Veo. Neugate asintió claramente y todos los demás también asintieron. Eso es todo. Entonces. Todos también miran con curiosidad la situación a continuación y todos quieren participar en ella. Significa esto que realmente no hay problemas? Ja ja ja. En ese momento, una figura sostenía un arma secreta. Todos volvieron la cabeza y miraron a su alrededor al unísono. Ja. Ja. Este hombre también respiraba con dificultad y sostenía un tridente extremadamente largo en una mano. Toda su persona exudaba un aura extremadamente aterradora y solo estaba trabajando con armas ocultas. La respiración es diferente. Después de este periodo de colisión, todo el mundo ya sabe que las auras de dominar las armas Darkin y de ser dominado por las armas Darkin son completamente diferentes, y la persona frente a ti obviamente domina las armas Darkin. Esto es. Rugido. Acompañado de rugidos salvajes, el hombre miró hacia el cielo y rugió el pañuelo que cubría su apariencia. También cayó al suelo, dejando al descubierto sus dientes dentados. En este momento, todo el mundo también sabe quién es esta persona: Carlota Katakuri, uno de los mejores monstruos de Big Mom, una de las cuatro estrellas del postre. Pero. No importa lo que sea, una cosa que es segura es que este es un monstruo absolutamente, absolutamente, absolutamente aterrador, y tal monstruo, parado aquí en este momento, parece. Casi todo ha sido demostrado. Bufido. Se secó las comisuras de la boca, como si ya no le importara todo esto sosteniendo el tridente en una mano, dijo seriamente. Mamá, no lo logré. Mamomomomá. -ma -ma -ma. Charlotte Linlin, -lin, al ver triunfar a su hijo más destacado, se rió emocionada y dijo. Eso es genial. Eso es genial. Barba blanca, viejo. El hijo de mi madre también tuvo éxito, y el hijo de mi madre también dominó el arma Darkin. Bufido. Neugate simplemente frunció los labios con desdén ante el alarde de Lindling de quien no es ese hijo. Capítulo 66. Eduardo Neugate. Charlotte Lindling. Bueno, estas dos personas pueden considerarse dos tipos diferentes de personas. ¿Cómo decir? Entre todos los piratas, estos dos son relativamente especiales. Neugate nació en la isla Esfinge debido a que perdió a su familia cuando era joven. Le da gran importancia a lo que quiere es familia y lo que quiere proteger es familia, por eso, formó los piratas de barba blanca y los adoptó. Los pequeños fantasmas abandonados por el mar se han convertido en su propia familia, sus propios hijos e hijas. Limlin nació huérfano en el reino gigante de Bath en comparación con otros piratas. Limlin quería formar un reino donde todas las razas pudieran vivir juntas de forma segura y confiaba en su propia familia, por lo que nacieron muchos niños. Si decimos que son muy similares, ambos confiaban más en sus familias. Sí. Si dos personas están en lugares diferentes, eso es. Aunque estas dos personas confían en sus familias, la diferencia es que Neugate realmente protege a sus hijos de manera incondicional. Limlin es un loco, aunque sus hijos la respetan, le tienen más miedo, pero también formaron la familia Charlotte con su sangre. Considerándolo todo, estas dos personas son muy similares, pero también diferentes. Estos son los piratas de Barba Blanca y los piratas de Big Mom. Los dos grupos piratas son diferentes, pero muy similares. Esto se considera algo muy especial. Además, si es similar, entonces es la situación de ambas partes. En este momento, el pilar de los piratas de Barba Blanca, además de Neugate, Phoenix, Marco, ha dominado un arma oscura. El pilar de los piratas de Big Mom, además de Linlin, -Lin, Charlotte Katakuri, ha dominado un arma secreta. A pesar de hasta ahora. Se han encontrado más de 20 armas Darkin. Poder. Solo hay dos personas que realmente dominan las armas Darkin, en lugar de ser controladas por las armas Darkin. Aparte de estas dos personas, todos son títeres controlados por armas Darkin. Katakuri. Gulalala. Neugate no estaba interesado en Linlin, una loca, pero se rió a carcajadas y le dijo a Katakuri. Chico, ¿quieres convertirte en el hijo de la Ozi? La atmósfera de repente se volvió silenciosa. Eh, ¿cómo decir? No todo el mundo sabe qué decir mejor. A pesar de. Todo el mundo sabe que el carácter de Neugate es que siempre le gusta reconocer a su hijo, pero. Este tipo es obviamente su hijo biológico, ¿verdad? Además, su madre biológica está aquí, entonces le permitiste convertirse en tu hijo. ¿Cómo? ¿Tú también quieres ser la mujer de Lin Lin? Pero. Katakuri miró a Neugate y dijo con calma: No traicionaré a mamá. Hablando. Katakuri sostiene el Dark Intrident y mata a todos los oponentes que vienen hacia él en un instante, es realmente demasiado rápido. Incluso dicho. Cada movimiento de Katakuri parecía teletransportado, lo cual fue realmente sorprendente. Poder. Dicho sin ninguna cortesía. La fuerza mostrada por Katakuri es muy aterradora y extremadamente sorprendente, esto no es una broma, sino un hecho real. Puede decirse. El Katakuri original era extremadamente poderoso, ya fuera el Aki del conquistador, el Aki de observación que podía echar un vistazo al futuro, o el asombroso Aki del armamento, o la capacidad de desarrollar el fruto del despertar, además del Taijutsu de Nakio. Más. Katakuri es un ser extremadamente asombroso en todos los aspectos de coraje, coraje y estrategia este es el nivel y la habilidad de Katakuri. Este es un monstruo muy aterrador en todo el mar, todos reconocen que este es definitivamente un monstruo de nivel monstruo. Ahora. Cuando Katakuri dominó el tridente Darkin, mejoró nuevamente, pero fue muy aterrador. Se puede decir que la mejora aportada por un aliento empujó directamente a Katakuri al nivel del máximo poder de combate del mar es como Marco. Ambos han alcanzado el nivel del máximo poder de combate de Bryan. A pesar de... En comparación con esos monstruos incomparables, probablemente todavía haya alguna brecha, pero esta pequeña brecha no es nada. Y... A medida que pasa el tiempo, cuando gradualmente dominen las armas descendientes oscuras, entonces... Este pequeño hueco quedará completamente suavizado sin duda esto es algo. Eh... Exhalando profundamente, Katakuri lo miró a los ojos y secretamente dijo en su corazón... ¿Es este el emperador de la fuerza que vende armas en secreto? Solo después de haberlo dominado verdaderamente podrás entenderlo. ¡Qué aterrador y sorprendente es este poder! ¡Es realmente aterrador! Katakuri debe admitir que se trata de una fuerza extremadamente aterradora que asusta a la gente es realmente demasiado sorprendente. Pero Katakuri también entendió que no podía ser descuidado de ninguna manera. Sí. Si eres demasiado descuidado. No hay. Como resultado, sin siquiera pensarlo, sería controlado por el arma Darkini, en ese momento, realmente se convertiría en un zombie ambulante. Roto. Roto. En ese momento, una figura caminó hacia Kataku paso a paso con las manos en los bolsillos. Kizaru Porusalino. Katakuri apretó el tridente oscuro en su mano, una luz intensa brilló en sus ojos. Es innegable. Este hombre también es un hombre aterrador, un monstruo con una fuerza extremadamente aterradora. Como máxima fuerza de combate del mar, Porusalino es el tercer almirante del cuartel general naval. ¡Ups! ¡Ups! Porusalino dijo con emoción, es verdad. Ustedes, los piratas, han vuelto a dominar las armas oscuras. Esto es realmente un dolor de cabeza. Si esto continúa, ustedes, los piratas, es necesario mejorar demasiado la fuerza del ladrón. Ah. Y como en respuesta a las palabras de Porusalino, el ambiente había comenzado a volverse silencioso, y todo parecía empezar a ser diferente. Puede decirse. Todo sucedió tan rápido. Un grito estridente comenzó a resonar entre las nubes. Katakuri y Porusalino gradualmente volvieron la cabeza. Ambos vieron que era Diamond Fox del regimiento de Barba Blanca cuando tocó un arma de Darkin. También fue golpeado por el arma de Darkin cubierto por armas descendientes. Este Porusalino también guardó silencio. No. ¿Qué está pasando? Es gracioso. Es casi como una broma. No. ¿Existe algún conflicto entre las armas oscuras y nuestro marine? Porque Marine no ha podido obtenerlas, pero ustedes, los piratas, han obtenido armas oscuras tan fácilmente. Ah, ¿Por qué? ¿Debido a qué? ¿Hacer algo? No es esto irrazonable. Ver. Por Usalino cree que esto no es científico, pero A. Algunas cosas son tal como son, ya sea científico o no. D. No puedo evitarlo, pero Dios me está ayudando en el cielo. En tal situación de trampa, no importa cuánto trabaje una persona, en realidad no tiene sentido. Rugido. En ese momento, joci también dominó su propia arma Darkin. Roto. Roto. Junto con el sonido de pasos pesados, joci salió paso a paso, con una mirada tranquila en sus ojos, y toda su aura se había vuelto completamente diferente. Cualquier persona con ojo perspicaz puede verlo. joci se ha vuelto más fuerte, se ha transformado aún más y ha alcanzado el nivel más alto del mar. Gulalala. Neugate se rió audazmente y dijo: Lin Lin, loca. ¿Lo viste? Este es el hijo de la Ozi, ¿cómo se siente Inci? Papá. Kia Ozi levantó la cabeza, sonrió y dijo con confianza. Todo está genial. Jocie estaba muy emocionado, pero también mantuvo la calma y no se emocionó demasiado, de lo contrario, sería incómodo si él controlara el arma Darkin. Marco Fénix. Par de diamantes. En este momento. Los piratas de barba blanca ya cuentan con dos cuadros que dominan las armas oscuras. ¿Cuál es el concepto de esto? Después. Además de Barba Blanca, el hombre más fuerte del mar, los futuros piratas de Barba Blanca también tendrán dos de los monstruos más terroríficos del mar. Este. Esto es simplemente indignante. De repente. Las personas que vienen del nuevo mundo simplemente sienten que les zumba la cabeza. No. ¿Qué es todo esto? ¿Es demasiado escandaloso? Simplemente siento que me duele la cabeza. Esto hace que la gente quiera estar a punto de vomitar. Bueno. Eso fue realmente un suspiro de impotencia que le provocó dolor de cabeza, pero no importa lo que fuera, era el hecho, esto era algo que no se podía negar en absoluto y no se podía cambiar. Esto es lo que ha pasado. Pero. Esto es solo una parte y el siguiente paso es el verdadero comienzo. Allen miró hacia abajo con condescendencia, pensando: empiece con los piratas de Barba Blanca y los piratas de Big Mom, después de todo, empiece con estos dos grupos de piratas. Este mundo es un mundo de piratas y los piratas tienen mucha suerte. Hay la mayor cantidad de personas, y es muy cómodo dominar este tipo de suerte. Déjame pensar en el seguimiento. Allen entrecerraba los ojos y pensaba, pensaba mucho. Esto es todo lo que puedo decir. En realidad, la idea de Allen no tiene nada de malo. Después de todo, lo que tienes que hacer es aprovechar el poder del mundo y, manteniendo el equilibrio paso a paso, aprovechar el poder del mundo al máximo. Esta es la cosa más importante. Si no, será que, y. ¿Van a luchar hasta la muerte entre ustedes? Obviamente esto no es normal. Por lo tanto. La respuesta de Allen a esto es que sabe todo lo que debe entenderse y sabe todo lo que debe quedar claro. Cero y por favor dame flores y cero. Eso es lo que piensa Allen. Un. Um. Ha empezado a ganar parte del poder del mundo, lo cual es realmente bueno. Próximo. Mmm. Allen entrecerró los ojos y comenzó a pensar. El proceso de seguimiento y cómo surgirán las armas Darkin. Distribuir. Armas oscuras. En total son 40 piezas. Para ser sincero, Allen preparó un total de 40 de las principales fuerzas de combate del mar para todo el mar de una sola vez. Y si realmente estalla un mar tan enorme de máximo poder de combate, ¿cuál será el impacto? Sin importancia. Allen probablemente logrará una mejora gradual en el mundo. Después de todo, la mejora de un mundo es una mejora gradual o una mejora paso a paso a través de la guía del Hijo del Destino último recurso es decir el mundo entero está mostrando una mejora de nivel cama y desayuno y los beneficios aportados son extremadamente sorprendentes esto es incuestionable si puede alcanzar el nivel del mundo entero entonces los beneficios serán los más altos y sorprendentes esta es la actitud de allen hacia esto estos beneficios son realmente geniales altos ingresos alto rendimiento como para el mundo pirata no es nuestro propio mundo en absoluto Aparentemente. Allen poco a poco ha comenzado a darse por vencido ante este pequeño problema, no hay problema. Ningún problema. Si sientes que el mundo pirata es tu propio mundo, entonces es tu propio mundo. De todos modos. A medida que Allen cosecha el poder del mundo, ha crecido cada vez más. Con el tiempo. Según la estimación de Allen, si se necesitan otros siete años. En otras palabras. Eh. Seis años. Siempre que podamos llegar al punto de partida de la trama, entonces... Probablemente podré convertirme gradualmente en la ley del cielo en este mundo. Puedes poner el mundo entero bajo tu control. No importa. No importa. Allen sacudió la cabeza y desechó los pensamientos confusos también murmuró. No es un gran problema. No es un gran problema. Primero estabilice la situación en la isla desierta y luego trátela lentamente en el futuro. Razón. Allen entrecerró los ojos mientras pensaba en esto. Hay muchas cosas que debes considerar y pensar paso a paso. Todas estas cosas deben hacerse lentamente. Por supuesto. Allen no tiene prisa. En este momento. Isla desierta. Puede decirse. La situación en la isla desierta ha llegado a un punto álgido. Principalmente, y, en el caso de que las principales fuerzas de combate del mar todavía no actuaran con entusiasmo, la situación actual parece estar empezando a ser diferente gradualmente este asunto. ¿Cómo decir? Sentimiento? Eh, tal vez. 1. Esto es algo diferente esto no es particularmente fácil de describir. Pero el hecho es. Toda el arma descendiente oscura parecía estar rodeada por dos grupos de piratas. A. Ah. Rugido. Seguido de gritos, seguido de rugidos aterradores. De repente. Todo. Parece que todo ha empezado a ser completamente diferente. Piratas de barba blanca. Phoenix Marco, dominó el Darking Magnet. Piratas de Barba Blanca. Diamond Hothi, domina la armadura oscura. Piratas de Barba Blanca. Foil Vista, dominó las espadas dobles de Darkin. Piratas de Big Mom. Charlotte Katakuri, dominó el tridente Darkin. Piratas de Big Mom. Charlotte Cracker, domina la espada Darkin. Piratas de Big Mom. Charlotte Smotie, Zan, tengo hambre, Darkin Rapier. Eh. ¿No crees que es escandaloso? Así es. Todos pensaron que era muy escandaloso. No. ¿Qué están haciendo ustedes, dos grupos de piratas, conmigo aquí? ¿Puedo subir al escenario después de que cantes? ¿No es esto como hacerme una broma? Esta situación. Esto es tan escandaloso. No importa lo escandaloso que sea, de hecho es así y no hay nada que se pueda hacer al respecto, es realmente un dolor de cabeza, pero. Al comienzo de las fuerzas principales. Después de comenzar conscientemente a protegerse contra los dos grandes grupos piratas, todo comenzó a calmarse. Después de todo. Si esto continúa, algo realmente saldrá mal, y los dos grandes grupos piratas también lo saben y es hora de rendirse un poco. Es mejor renunciar a algunos, de lo contrario, si continúas, ¿cuál será el resultado? Jejeje. Eso es realmente difícil de decir. Capítulo 67. Retiro. Neugate de repente dio la orden. Papá. Después de escuchar la orden de Neugate, todos mostraron una mirada de asombro, todos estaban muy confundidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué de repente es necesario retirarse? Neugate dijo con ojos penetrantes. Retírese. Es hora de retirarse. Notifique a todos que se retiren. Retírese de inmediato. Está bien, papá. A pesar de. Todos se mostraron muy reacios después de todo, es muy fácil para la psicología popular tener esa mentalidad, sin embargo. Todos respetaron la orden de su padre y se retiraron rápidamente. Eh. Neugate dejó escapar un profundo suspiro. Exactamente. Como el máximo hombre fuerte ante mar, Neogate es conocido como el máximo monstruo del hombre más fuerte del mundo. No digas nada más. Neogate no tiene defectos en todos los aspectos, ya sea manejo de la espada, taijutsu, akyo, frutas, todos los aspectos han alcanzado un nivel asombroso. Neogate puede sentir que innumerables pares de ojos han estado mirando el mar de barba blanca y si el grupo de ladrones continúa. Jejeje. De hecho. Resultado. Ya es evidente si realmente alcanza ese nivel, estas tres armas Darkin son casi el límite de todo si usted continúa. Muerte. Los piratas de Barba Blanca definitivamente enfrentarán un ataque grupal. Esos locos no dudarán en absoluto, pero lanzarán un ataque contra los piratas de Barba Blanca sin dudarlo. Por no mencionar. La cosecha actual de tres armas Darkin es suficiente, pero si continúa, no será buena. Cepillar. Marco cayó del aire y dijo solemnemente: Papá, ¿estás listo para retirarte? Un. Um. Neugate asintió y dijo con voz muy tranquila: Es hora de retirarse. Aunque el campo de batalla actual se está volviendo gradualmente más intenso. Nuestros piratas de barba blanca casi han obtenido suficientes ganancias. Si continuamos, 033. Neugate sacudió la cabeza con seriedad y dijo: Si realmente continuamos, la presión que esto nos traerá será muy grande, incluso. Habrá grandes problemas. Si realmente somos atacados por un grupo, eso significa una muerte segura. No bromes. No mires la fuerza actual de los piratas de barba blanca. Pero. ¿Qué pasa si realmente te atreves a enfrentarte solo a un grupo de monstruos? Jejeje. Es como morir sin saber cómo. Aunque el campo de batalla actual ha alcanzado un nivel aterrador, los verdaderos monstruos superiores del mar aún no han actuado. Papá, lo entiendo. Marco asintió y luego comenzó a ordenar a todos que se retiraran rápidamente, se puede decir, para decirlo sin rodeos, que como teórico vicecapitán de los piratas de Barba Blanca, naturalmente sabe lo peligroso que será continuar, fue tan impactante que llegó el momento de retirarse. Si realmente continúa. Resultado. Naturalmente. Eso es una obviedad. Marco lo tiene muy claro, y de igual forma todos lo tienen muy claro siempre que lo piensen un poco. Aunque no estoy muy dispuesto a hacerlo. Pero. Todavía sabes lo que necesitas saber. Neugate entrecerró los ojos levemente y dijo con voz aguda: Marco, Jotzi, vista, rápidamente dominan el poder de las armas oscuras. No importa quién domine las armas oscuras, el próximo. Todo Tiana y lo jugará. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Jotzi se abrieron ligeramente. Neugate dijo con ojos penetrantes: Sí. Ya que esta era ya es tan caótica, entonces. Obviamente, retirarse no tiene sentido. Ya que necesitas luchar por tu vida, entonces... Vamos, intentémoslo. Pruébalo y mira qué pasa. El resultado final es... Los ojos de Neugate brillaron con una aterradora intención de lucha, miedo. No. No. No hay nada que temer. Neogate es una persona que valora a su familia, por eso, lo que este loco pueda hacer será tremendamente aterrador y nadie podrá negar el horror. Si este es el caso... Jejeje. Entonces ven y pruébalo. Bien. Papá, lo entendemos. Todos en los piratas de Barba Blanca asintieron seriamente, todos sabían exactamente cómo lidiar con lo siguiente: Retiro. Retiro. Retirémonos temporalmente ahora, ¿qué sigue? Hazle saber al mar lo aterradores que son los piratas de Barba Blanca, el grupo pirata más fuerte del mundo. Bufido. Chicharrón. Neugate apretó el que en su mano y todo su cuerpo estalló con una luz intensa, dijo con una mirada feroz. Ya que el líder ha cambiado, entonces. No hay necesidad de que la OCI retroceda en absoluto, vamos. Pruébalo y el resultado será como será. Neugate definitivamente está lleno de orgullo y espíritu de lucha. Este es Edward Neugate. Él valora a su familia, pero nunca rehuye sus puntos. Al mismo tiempo. Neugate no solía prestar especial atención a su cuerpo, pero ahora está pensando en cómo curarlo por completo. Papá. Marco miró a su alegre padre y no pudo evitar sonreír sí. Este es su padre, sin importar la hora que fuera. Mi padre es tan alegre. Desde la muerte de Roger y el establecimiento del grupo pirata Cuatro Emperadores. Mi padre parece volverse gradualmente decadente. Y. En este momento. Mi padre es completamente diferente, ha vuelto otra vez, es el padre invencible de su familia. Eh. Eh. Marco exhaló profundamente, miró fijamente a su alrededor y dijo con seriedad. Entonces. Ya que el mar es tan caótico, intentémoslo. La fuerza de los piratas de Barba Blanca, exactamente lo que es. Roto. Sosteniendo un puño con una mano, Marco también tenía una expresión heroica en su rostro. Vaya, vaya. El Moby Dick se retiró gradualmente y nadie lanzó un ataque de francotirador contra los piratas de Barba Blanca. No bromeo. Esta vez. La llegada de los piratas de Barba Blanca, aunque no trajeron a mucha más gente a excepción de los 1600 miembros del cuartel general, todos los piratas del grupo trajeron a sus capitanes con ellos que poder tan aterrador es este a... Es imposible luchar contra los piratas de Barba Blanca ahora, ya que Barba Blanca está dispuesto a retirarse obedientemente. Por supuesto que no lo perseguirán. No puedo hacerlo. Retumbar. Chicharrón. El rugido del campo de batalla aún continuaba. Y esta vez. Los miembros del CPO se apresuraron a acercarse y dijeron respetuosamente, Señor. He dominado cinco armas oscuras y he bloqueado todas las armas oscuras mediante tecnología especial. Muy bien. Peter también quedó muy satisfecho. Aunque no sé cuántas armas Darkin hay. Pero... Lo que se puede confirmar es... La cantidad de armas Darkin definitivamente no es demasiada y ahora tengo bastantes en mis manos. De hecho... A pesar de... y... todas las fuerzas principales casi han enviado sus alineaciones más fuertes y hay muchas fuerzas de combate de alto nivel en el mar. Pero ¿qué pasa en realidad? Muy pocas de las principales fuerzas de combate del mar se apresuran al campo de batalla y comienzan una guerra, ¿por qué? Simplemente no es posible. El campo de batalla actual ya está dentro de un alcance controlable. Sí. ¿Qué pasaría si estas principales fuerzas de combate en el mar estuvieran lo suficientemente locas como para iniciar una guerra? Jejeje. En ese momento, todo el campo de batalla colapsó, lo que sería realmente problemático no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Esto es algo que no puedes hacer en absoluto. Todo el mundo lo tiene muy claro. En cuanto a estas fuerzas de combate superiores en el mar, mientras no sea necesario, nunca actuará de repente. Cepillar. Katakuri sostuvo el tridente Parkin en una mano y sus oponentes fueron asesinados uno por uno. Luego se acercó a Lin Lin y dijo: Mamá, deberíamos retirarnos. Un. Uh. Lin Lin entrecerró los ojos ligeramente, pero después de pensar un rato, asintió y dijo: Retirámonos. Sí. Siguiendo la orden de Linlin, Lin, los piratas de Big Mom comenzaron a retirarse gradualmente. En efecto, los actuales piratas de Big Mom, al igual que los piratas de Barba Blanca, deberían retirarse si continúan. Será bastante interesante si realmente son atacados por un grupo. De verdad, si llega ese momento, cama y desayuno y hay muchas cosas, pero es muy difícil decirlo. Algo realmente sucederá. Por lo tanto. Cuando llegue el momento de retirarse, debe hacerlo rápidamente. No hay necesidad de seguir enredado aquí, no tiene ningún sentido. Piratas de Barba Blanca. Piratas de Big Mom. Los dos grandes grupos piratas se retiraron gradualmente. Y las armas Darkin restantes se fueron encontrando gradualmente. Un total de 39 armas oscuras. Uno por uno, fueron buscados y encontrados uno por uno. En Beas Pirates también recibió tres armas Darkin, Finn, King y Jack. Beas Pirates también decidió irse después de obtener tres armas oscuras idénticas. Y. Además, el ejército revolucionario recibió tres armas Darkin, el gobierno mundial recibió cinco, Alabasta recibió dos y la organización de la sombra solo recibió una. Ya son 20 armas Darkin. Sobrante. Los Esquipirates, Fight Péax Pirates, Silveraxe Pirates y John Pirates, los cuatro grupos piratas principales, recibieron un total de seis armas Darkin. Y. También llegan los siete señores de la guerra del mar. Drácula Miauc. Bartolomeo So. Arena Cocodrilo. Hinbei. Gecko Moria. Don Quixote do Flamingo. Estos siete son casi determinados siete señores de la guerra del mar, y cada uno recibió un arma Darkin. Estas ya son 34 armas Darkin. Además. Contando la daga Darkin que obtuvo Robin, solo quedan cinco armas Darkin en la isla desierta. Y. A medida que la cantidad de armas oscuras se vuelve cada vez más escasa. Puede decirse. Los combates son cada vez más intensos. Feroz. En cuanto a las otras fuerzas principales, las que deberían retirarse se han retirado y el resto corre hacia el disco solar. Especialmente el gobierno mundial y Arabasta, ambos lados casi fueron directos a las ruinas. En cuanto a las cinco armas Darkin restantes... Ya no es importante. Es innegable. Las armas Darkin son realmente lo suficientemente poderosas. Pero... El poder de las armas oscuras debe dominarse gradualmente, lo que lleva tiempo. Este. Para las grandes fuerzas, no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Es imposible ocultar la lista si este es el caso, entonces... ¿Por qué no elijo arrebatarlo paso a paso en el futuro? Este es el mejor método y no es necesario en absoluto. Si eres demasiado loco y feroz, puedes conseguir armas Darkin. Por lo tanto... Esto es algo extremadamente importante. Al mismo tiempo. Eh. Allen también se sentó en el sofá muy cansado y dijo emocionado. Realmente no es fácil. Finalmente, las 35 armas Darkin se han distribuido a la mitad, y el resto está. Solo quedan 5 armas oscuras, no es un gran problema, el resto pertenece a quien las consiga. Realmente me duele la cabeza. Allen no pudo evitar negar con la cabeza. Realmente no es ninguna broma. Este. Es realmente demasiado problemático y realmente surgirán grandes problemas si no tienes cuidado. Pero por el momento apenas podemos mantener el equilibrio. Solo y también es necesario desplegar rápidamente otros puntos de anclaje mundiales. De lo contrario, a medida que pase el tiempo, traerá problemas. Un. Um. Allen entrecerró los ojos y evaluó todo esto. Todos estos son muy importantes, no es broma. Por lo tanto, Allen necesita pensar en todo esto detenida y muy seriamente, considerarlo todo. Esto definitivamente no es una broma. En cuanto a ese lado del disco solar... Ah. No hay ningún problema con eso, allí se ha cuidado todo y todo está completamente arreglado, definitivamente no habrá problemas. Es solo que Allen no puso demasiada energía en eso. Déjame pensar en ello, déjame pensar en ello. Allen estaba viendo un programa, bebiéndote y pensando. Y... Más allá del disco solar. Roto. Roto. Cuando todos entraron a las ruinas, Pete dijo con mirada penetrante: Atún, ¿también quieres competir con nosotros por el disco solar? ¿Luchar por? Atún miró a Pit y dijo con calma: No es una pelea, el disco solar nos pertenece a Arabasta. Hay una cosa, Pit, que no tienes muy clara. ¿Qué quieres decir? 5, 7. Pete era muy consciente de que algo andaba mal, mientras Atún decía en voz baja: la familia real del imperio Shurima, el nombre es Neferde. Tanto Peter como glencore quedaron atónitos. Real. No es broma en absoluto. Estos dos dragones celestiales se sienten un poco aturdidos ahora mismo. Ah. ¿No es esto solo una broma? Divertido. Divertido. Esto definitivamente es divertido, ¿no? Es como hacer una broma. No. ¿Es tu clan Nefita tan asombroso? El imperio Shurima en aquel entonces pertenecía a tu clan Nefita. Entonces... Este alabasta también es poderoso, ¿no? ¿Estás yendo demasiado lejos? Atún dijo en voz baja. Entonces, la elección del disco solar ya estaba destinada desde el principio, y solo el linaje directo del rey puede inspirar. Disco solar viviente, incluso yo. Tampoco es un linaje directo, Atún dijo con mucha calma. Pero. Pero Pit se sintió extremadamente escandaloso. Su cara era muy fea, miró a Atún y finalmente dijo con voz fría: Gringú, retrocedamos. Bien gringo sabía que si este era realmente el caso, debía retirarse. Después de todo. Cuando se active el disco solar, quién sabe si aparecerá algún monstruo o sería un error matarlos a los dos aquí directamente. En cuanto a si las pocas palabras de Atún son verdaderas o falsas, incluso si lo piensas un poco, lo sabrás. Lo que dijo Atún es realmente cierto, es muy probable que el imperio Shurima y Arabasta estén conectados. Capítulo 68. La gente del gobierno mundial se fue. Y. Después de que la gente del gobierno mundial se fue, Atún se llevó a Ma y Vivi, y los tres se adentraron en las ruinas y pronto llegaron al lugar donde estaba Robin en ese momento. En este momento, la atmósfera parecía ser, ha comenzado a verse diferente. Todo permanece en calma. Está aquí. Era como si nunca hubiera pasado nada. Vivi. En ese momento, Atún dijo suavemente: Adelante, camina hacia adelante. Abuelo, abuelo, Vivi inclinó su cabeza lindamente, pero la sonrisa de Atum inspiró a Vivi, haciéndola entrar paso a paso. Ma pensó por un momento y preguntó en voz baja: Faraón, ¿estás seguro de que Vivi realmente puede activar el disco solar? No te preocupes. Atum estaba sonriendo y parecía muy tranquilo entonces. Con el reconocimiento de Atum, Ma, naturalmente, no pudo decir nada como subordinado sus palabras fueron suficientes y si continuaba, sería malo interferir más. Pronto. Vivi llegó al centro de las ruinas y un rayo de luz brilló sobre Vivi. Próximo momento. Todas las ruinas parecieron sentir algo, todo era completamente diferente. Volutas de energía se esparcieron locamente por todos lados en un corto periodo de tiempo. La energía infinita pareció tragarse todo, casi agotado. Todo esto sucedió tan rápido, tan rápido que la gente ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta. Retumbar. Retumbar. El rugido de la tierra comenzó a resonar, y junto con el rugido de la tierra, un enorme disco comenzó a emerger, asomándose y lentamente parándose frente a los ojos de Vivi. Este. Maat tenía una expresión de asombro. Honestamente. Maat nunca pensó en esto, ¿es esto cierto? Obviamente. Maat tampoco pensó nunca en esta situación, de hecho, Atún también tenía una sonrisa. Cuando vio la imagen por primera vez, Atún estaba muy consciente de que la familia real del Imperio Shurima era probablemente la familia Nefert. Y. A medida que pasó el tiempo, me di cuenta profundamente, especialmente cuando Vivi quiso venir aquí y dijo que había sentido algo en ese momento, a tú me estaba casi seguro 04 por supuesto. Aunque se dice que algunas cosas son ciertas, todavía es difícil decir exactamente qué está pasando. Después de todo. Atún también puede ver que en la imagen, la ciudad del imperio Shurima definitivamente no está en Arabasta y, en comparación con la isla desierta, no es visible solo se puede ver que está construido entre los demonios Flash País. aparte de eso, todo lo demás es invisible. Esto es todo lo que puedo decir. Hay muchos problemas aquí y Atún no está absolutamente seguro de cómo resolverlos. Pero. Los hechos han demostrado que la suposición de Atum no es errónea. La familia real del Imperio Shurima es de hecho la familia Nefertiti, definitivamente tiene una gran relación con su propia familia. Debido a esto, Atum es el que usa palabras para hacer que la gente del gobierno mundial se vaya. En este momento, Pitt y Gringo, que acababan de llegar afuera, escucharon el sonido desde atrás. Ambos permanecieron en silencio. Greenwood dijo con voz tranquila: Pitt, si fallamos esta vez, entonces puede haber problemas reales con la última oportunidad del disco solar. No. No. Peter sacudió la cabeza y dijo, Gringo, también puedes ver que Arabasta y el imperio Shurima están realmente conectados. Aunque esto es algo que nadie está dispuesto a admitir, pero... De hecho, esto es un hecho. Eso es todo. Un. Um. Después de escuchar las palabras de Peter, Gringo también asintió con calma, es innegable que este es efectivamente el caso, obviamente hay muchos problemas aquí, y realmente no se dice. Es muy fácil de resolver. Peter continuó, el disco solar es una fuerza especial, pero solo se puede usar una vez. A continuación, el plan del gobierno mundial es el más importante. Mientras el próximo plan tenga éxito, todo es nada en absoluto. Gringo también asintió, de hecho, ese fue el caso, el siguiente plan era el más importante. Disco solar? No problema. No problema. Rendirse significa darse por vencido. Ya hemos obtenido 5 armas Darkin, lo cual es básicamente suficiente. El resto puede ser saqueado en función de nuestra fuerza. A pesar de... Las armas Darkin actuales están muy dispersas. Casi todas las fuerzas importantes los han obtenido. Especialmente en manos de piratas hay muchísimos. Pero ¿cuál es la realidad? Este no es el caso en absoluto. Esto es solo el comienzo. La batalla con las armas Darkin aún no ha terminado. Próximo. Será más peligroso esto es algo de lo que no hay que dudar en absoluto algunas cosas, con un poco de pensamiento y conjetura, en realidad ya sabes lo que probablemente está pasando esto definitivamente no es una broma. Por lo tanto. Lo que puede suceder a continuación es lo más especial y confuso. La era más caótica del mar. es posible. y es muy posible. Los dos abandonaron las ruinas. y. en este momento. La guerra no ha terminado en absoluto para luchar por las cinco armas Darkin restantes, las personas que aún quedan realmente están comenzando a luchar por sus vidas y se están volviendo cada vez más despiadados entre sí. Realmente no estoy bromeando en absoluto, esas diversas acciones despiadadas definitivamente no son algo que pueda describirse simplemente con palabras. Chicharrón. Chicharrón. Los asesinatos una y otra vez, la crueldad una y otra vez, parecían haber demostrado cuán aterradores eran sus ataques. Pero Peter simplemente lo miró en silencio y dijo: Espera un minuto, si Alabasta realmente es elegido para heredar el disco solar, entonces. Es hora de que nos vayamos. Si no, entonces ve y tómalo. Vuelve. Bien. Gringo asintió y los demás también estaban listos para pelear, todos esperaban en silencio en cuanto a lo que podría pasar a continuación. No te preocupes. Esto no es un gran problema en absoluto, porque todo el mundo sabe lo que sucederá a continuación, ¿cómo será? Las cosas aquí son simplemente demasiado enormes, demasiado complicadas y confusas. En este momento. Restos. A medida que la luz parecida al sol brillaba gradualmente, una sombra emergió lentamente a una velocidad visible a simple vista, sosteniendo un cetro y vistiendo una armadura que parecía del color del desierto. Este hombre estaba parado allí en la imagen, aparece el emperador del desierto. Mantuvo la calma en silencio, aterrizó lentamente en el suelo y miró a Vivi frente a él. Sé honesto. Vivi también estaba muy asustada, pero. Ella todavía permaneció aquí firmemente sin ningún retiro, sus ojitos estaban llenos de determinación y terquedad. Nefirte, Vivi. Ella sí que tiene ese carácter, un pequeño muy testarudo, siempre así, lleno de determinación y que nunca se echará atrás y hará las cosas de otra manera. Jejeje. De repente se rió, levantó la cabeza y miró a Atumimaad no muy lejos, y dijo lentamente: ¿Cuántos años han pasado? Dos mil años de tiempo. Atum habló en ese momento. Han pasado dos mil años desde la desaparición del Imperio Shurima. Dos mil años. Miró a su alrededor, especialmente cuando vio el disco solar, con una mirada de interminables reminiscencias en sus ojos, y dijo con emoción. Inconscientemente, han pasado dos mil años. Realmente lo es. Nunca pensé en eso. Pero. Esto es suficiente. Cuando el Imperio Shurima fue destruido, habría sido el mejor resultado si hubiera otros en el clan Nefita que sobrevivieran. Esta frase en realidad prueba que él es miembro del clan Nefita de lo contrario, no es necesario decir esas palabras. Atún también asintió y dijo: El imperio Shurima ha perecido, y ahora nosotros, el clan Nefer, somos los amos de Arabasta. Aunque no podemos compararnos con el imperio Shurima en ese entonces, todavía estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Jejeje. Él se rió entre dientes y dijo: Ya es suficiente. Ese es un asunto de tus descendientes y no tiene nada que ver conmigo. Mi vida ha sido bastante gloriosa. Yo, Azir. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer antes del último paso. Uno sin embargo, falta un paso. Esto es suficiente, pase lo que pase. Yo también casi lo logro. Nefer de Azir. El ex emperador del imperio Shurima. Bien. Aunque fracasó en su hazaña de gobernar el mundo entero, pase lo que pase, estaba a solo un paso de distancia. Eso es suficiente. Aparte de eso, Azir volvió la cabeza, miró a Vivi y dijo. Pequeño, a continuación heredarás el poder del disco solar. Aparte de ti, ni siquiera él está calificado. ¿Ah? Abuelo Zuzu. Vivi inclinó la cabeza lindamente. Jejeje. Azir se rió entre dientes y agitó la mano, y el cetro del desierto cayó frente a Vivi con Vivi, se fusionó con el disco solar en un instante, los brillantes rayos del sol florecieron, brillando sobre Vivi y bajo este rayo de luz. Vivi también se quedó dormida. Azir volvió la cabeza, miró a Atumi y dijo, Pequeño, si quieres heredar el poder del disco solar, no necesitas poder dominar ningún poder. Y en tu cuerpo, puedo sentirlo. Ese es el poder de los elfos. Parece. El clan Nefita en el futuro también tendrá poderes especiales. Sí. Atuma sintió y luego, con mucha calma, describió la historia que conocía: desde que fundó Arabasta, construyó un artefacto de mil años y dominó el poder de los elfos. Durmiendo, el establecimiento del gobierno mundial, hasta el despertar de hoy. Todo. Atun contó todo lo que sabía. Eso es todo. Azira sintió claramente y dijo, ¿es esto lo que sucederá en el futuro? Jejeje. Es verdaderamente una vida magnífica y gloriosa. Sin embargo, pase lo que pase, después de dos mil años, la familia Lefi todavía puede estar viva y mantener ese estatus. Esto es suficiente. Nacido oscuro y, Azir pensó en algo. El antiguo imperio Shurima, antes de morir, debido a un resentimiento sin fin, entraron en sus propias armas. Entre ellos, finalmente se convirtió en un descendiente oscuro. Puede decirse. Estos descendientes oscuros alguna vez fueron la élite del Imperio Shurima, y todos eran miembros del Clan Nefert. Después de todo. A excepción de la gente del Clan Nefita, el Disco Solar no puede seleccionar a otros en absoluto. Atún sacudió la cabeza y dijo, Hay un total de 39 armas Darkin, Arabasta solo tiene 2. Un. Azira sintió, pero dijo con calma. No es un problema, después de todo es comprensible. El mundo es tan caótico ahora que puedes conseguir dos cosas. Las armas oscuras no son sorprendentes. Pero. Azir parecía estar pensando en algo y de repente dijo: Por cierto. Hay una cosa, quieres decir, la organización en la sombra, esta organización también está en Arabasta, parecen estar controlados por armas especiales, ¿verdad? Sí. Atuma sintió y dijo: Parecen estar completamente controlados por el arma, por lo que pueden obtener suficiente potencia de 950 en el menor tiempo. Como se esperaba. Azir pensó por un momento y dijo, "Armas de las sombras. No esperaba que este tipo de cosas se extendiera 2000 años después." "Armas de las sombras." Atún y Ma aparecieron asombrados. Un. Um. Azir asintió y dijo, "Érase una vez. Había un gran herrero que forjó un lote de armas especiales, 10 en total." Estas diez armas eran armas de las sombras. Las personas controladas por armas de las sombras tendrán la fuerza de los ascendentes, pero parecen tener su propia sabiduría. De hecho. Es solo una marioneta controlada por el herrero. Por fin. El herrero forjó una espada demoníaca especial llamada Sombra. Esta espada puede controlar diez armas de sombra. Veo. Atuma sintió claramente y finalmente entendió lo que estaba pasando. Azir estaba pensando en esto. Pero. En aquel entonces, el Imperio Shurima tuvo una guerra con ese herrero. Él confió en las armas de las sombras para formar un país poderoso. Esa vez, el Imperio Shurima también pagó a una gran cantidad de personas ascendidas para destruir ese imperio. Además. MMM, te dejo esto a ti. Azir levantó la mano y los muros de piedra circundantes temblaron levemente. Próximo momento. Un libro salió volando y flotó frente a Atum. Al'f continuó este libro registra cómo controlar las armas de las sombras, incluida la capacidad de controlar la sombra, la espada demoníaca. Sin embargo, recuerda, ten cuidado, el arma de las sombras. Si no se puede dominar el instrumento a la perfección, se producirán enormes problemas. Un um. Atún también guardó este libro. Después de todo, con esto, puedes tomar el control de la organización en la sombra. Cooperación, o está en tus propias manos, lo que hace que la gente se sienta más cómoda. Atún parecía estar planeando decir algo más. En este momento. Auge. Auge. Retumbar. Junto con estos rugidos, todas las ruinas parecieron comenzar a temblar y el enorme disco solar también comenzó a colapsar gradualmente. Azir dijo con emoción: El disco solar, su vida finalmente ha llegado a su fin, y se acabó. Por cierto, detrás, también está el Imperio Shurima que conquistó. Una colección de varios libros, este conocimiento sigue siendo muy útil. De acuerdo. Atuma sintió, indicando que entendía, y la figura de Azir se disipó gradualmente, desapareciendo por completo sin dejar rastro. En este momento, Vivi, que sostenía el cetro del desierto, abrió lentamente los ojos en un instante, una aura asombrosa emanaba de su cuerpo. Capítulo 69. Zumbido. Y los de luz brotaron del cuerpo de Bibi, extendiéndose gradualmente en todas direcciones en un instante. Una aura aterradora brotó del cuerpo de Bibi, lentamente abrió los ojos y su cuerpo ya estaba cubierto con una capa de armadura similar de color amarillo arena. Pero, en comparación con el estilo de pollo de Azir, la armadura en el cuerpo de Bibi se puede ver por la apariencia de que es un estilo de paloma, pertenece al tipo de las palomas. Éxito. Atún sonrió y dijo suavemente: Efectivamente. Solo Vivi puede heredar todo el poder del disco solar. Sí. ma también estaba sonriendo. No importa qué. En general. No hay absolutamente ninguna necesidad de dudar de la lealtad de ma y no hay necesidad de cuestionarla en absoluto. En este momento. Por supuesto, Maat estaba muy feliz de ver aumentar la fuerza de la familia real. Sí. Atún también sonrió y dijo con un toque de emoción. Cuando Vivi crezca, Vivi podrá heredar el trono. Atún no es particularmente codicioso por el trono si es posible, no importaría incluso si se lo pasara a Set en cuanto a Cobra. Todo lo que puedo decir es que en esta era, Cobra realmente no es adecuada para la vida. En cuanto a Set, eh. ¿Cómo decir? La situación de Set es bastante especial, aunque se dice que el dragón supremo de ojos azules de Set tiene el mayor poder de combate en el mar, el problema es que Ante no puede dominar al dios joven de la mano. Así es. Lo más problemático es que los tres dioses ilusorios no pueden reconocer a Set, incluso si Atún quiere entregar el trono a Set, no es apropiado. La fuerza de Set no es suficiente, lo cual está indefenso. Las cosas son diferentes, pero Vivi ha heredado el poder del disco solar, que es suficiente. Esto es todo lo que puedo decir. Es solo que Set no es adecuado, por supuesto. Si Set está realmente interesado, Atún no se negará. Todos somos una familia de todos modos, así que no importa lo principal es si es apropiado o no. Pronto. Vivi ya se había caído del aire y dijo suavemente: Abuelo, se siente completamente diferente. Jejeje. Atún se rió entre dientes y dijo: Vivi, acostúmbrate a tu fuerza, no estés ansiosa, no estés impaciente, solo tómate tu tiempo. Está bien, abuelo Zou. Vivi también asintió obedientemente, sabía que debería adaptarse lentamente a este poder, de hecho, esto era lo más apropiado. Atún luego dijo: Vivi, ¿qué pasa con todo lo demás aparte de eso? ¿Qué pasa con todo lo demás? Todo lo demás. MMM. Vivi dijo seriamente: El Imperio Shurima resucitará de nuevo. Un. Atún quedó atónito, al igual que Ma'al. ¿Cuál es el significado? ¿Resucitará nuevamente el Imperio Shurima? Ah. ¿Qué está pasando aquí? Vivi dijo obedientemente: Abuelo, en realidad. El Imperio Shurima puede resucitar siempre que aparezca un nuevo miembro de la familia Nefer que herede el disco solar. Sí. Atún se quedó atónito cuando escuchó esto, luego sonrió y dijo: Bueno. Vivi, comencemos. Como reina del Imperio Shurima, déjame ver cómo es el Imperio Shurima. Una familia. Dos países. Suena, aunque muy escandaloso. Pero. Esto no es gran cosa de todos modos. El clan Nefita no se encuentra en una situación en la que todos sean grandes enemigos entre sí, todo lo contrario. El clan Nefita también concede gran importancia a los vínculos familiares. Bien. Vivi sintió tiernamente, luego levantó el cetro del desierto en su mano, flotó lentamente y volutas de luz brotaron del cuerpo de Vivi. Shurima, tu emperador ha vuelto. Shurima, despierta. Junto con la voz de Vivi, instantáneamente pareció ser expandida por un enorme altavoz, expandiéndose locamente y, en poco tiempo, se había extendido a toda la isla desierta. En este momento, la guerra en la isla desierta ha ido llegando a su fin y los que tienen que irse básicamente ya se han ido. Y. Los restantes que no se fueron tenían mucha curiosidad, ¿qué estaba pasando? En este momento. Retumbar, retumbar. Toda la isla desierta ha comenzado a rugir violentamente, acompañada de este rugido ensordecedor. Como si. Toda la isla desierta ha comenzado a colapsar o empezar a temblar. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Callarse la boca. Date prisa, la isla desierta puede ser destruida. Bien. Todos se retiraron rápidamente a los alrededores y abandonaron la isla desierta uno tras otro en el menor tiempo posible. De lo contrario. ¿Y si continúa? Jejeje. ¿Quién sabe cuál será el resultado? Y. Mientras todos se retiraban, toda la isla desierta estalló gradualmente con un poder aterrador y la tierra rugió con más violencia. En este momento. Una voz llegó a los oídos de todos. Shurima, tu emperador ha vuelto. Shurima, despierta. ¿Cuál es la situación? ¿Imperio Shurima? Por supuesto, todos en la imagen saben sobre el Imperio Shurima. Pero ¿no ha caído el Imperio Shurima? ¿Qué está pasando aquí? Todos están muy confundidos, se puede decir que sus rostros están llenos de confusión. Por lo tanto, todos parecían confundidos. Pero Te. Retumbar. Retumbar. Junto con el rugido ensordecedor del terremoto, todos estaban aún más confundidos cuando gradualmente comenzaron a aparecer edificios amarillos parecidos a arena en el suelo. Bastante seguro. Peter dijo seriamente mientras miraba esta escena. De hecho, como sabemos, la gente del clan Nefita es de hecho la que estableció el imperio Shurima original. Si es cierto, en este caso. B. Gringo también dijo solemnemente, desde el imperio Shurima establecido hace 2.000 años, hasta Arabasta establecido hace mil años, se puede decir que la herencia de la familia Nefert ha superado los 2.000 años. Punto punto punto. Pity Green Court. Estos dos máximos líderes del gobierno mundial, como máximos líderes de los dragones celestiales. Por supuesto que los cuatro saben lo que representa la familia que se hereda desde hace 2.000 años, si es cierto. Ve, el clan Nefita realmente da demasiado miedo. El clan D. No. No. Después de pensar por un momento, Peter sacudió la cabeza con seriedad y dijo, esto no se debe a la familia D, sino a la verdadera familia Nefita. Esta raza es realmente demasiado aterradora. El poder que posee esta raza hace que la gente se sienta infinita. Miedo. Sí. Gringo también asintió seriamente y dijo, además. Ahora puedo entender la elección que has tomado. Es innegable que el clan nefites es algo que no se puede detener. En este caso. Según tu plan, es hora de hacer un cambiar. Bien. Pita sintió y luego dijo en voz baja. Vamos, es hora de que nos vayamos. Un. Um. Mientras estas dos grandes figuras charlaban y se alejaban, parecía que la próxima elección del gobierno mundial había sido confirmada. Puede decirse. Con la partida del gobierno mundial, las personas restantes son básicamente personas de fuerzas pequeñas, y todos observan todas las situaciones con curiosidad. Retumbar. Retumbar. Junto con el rugido del mar, la tierra comenzó a agitarse por completo las imponentes murallas de la ciudad que la rodeaban cubrían completamente la isla desierta dentro de las murallas de la ciudad, aunque parecía arena amarilla, exudaba una luz diferente. ¿Qué crees que se esconde dentro de las murallas de la ciudad? ¿Quién sabe? Matar. Oh. No se puede decir que estos locos hayan matado al ojo rojo, pero ya casi están ahí con este rugido loco. Cada uno de estos locos lanzó un ataque directo contra la imponente muralla de la isla desierta frente a ellos. Pero. Momento siguiente. Querían arrepentirse, pero ya era demasiado tarde en la muralla de la ciudad, acompañado de gritos ensordecedores, todo parecía haber empezado a volverse completamente diferente, completamente diferente. Las armas surgieron una tras otra. Aparecieron defensas especiales una tras otra. Un tiempo corto. A. Acompañado de gritos estridentes, un gran número de personas habían muerto. Garrapata. Garrapata. Con las gotas de sangre goteando, parece que todo esto ha quedado demostrado. Para decirlo sin rodeos, este es el hecho: no es un oponente del mismo nivel en absoluto por esta situación. B. Necesito decir más. Aparentemente. Esto es algo que no es necesario en absoluto, porque los dos lados no estaban al mismo nivel desde el principio. Cuando lanzaron otro ataque, finalmente descubrieron que ese era el resultado. Después de todo, optaron por retirarse, no había otra manera, la fuerza del oponente era demasiado aterradora si continuaban. Además. ¿Qué demonios es esto? Es simplemente algo fuera de lo común. Considerándolo todo. Pase lo que pase, todavía nos retiramos temporalmente y nos retiramos, honestamente esperaremos hasta el seguimiento para ver cuál es la situación. De lo contrario, si la otra parte se tragara esto, sería realmente divertido. Mientras todos se retiraban gradualmente. Alrededor de la isla desierta, a excepción de las trágicas imágenes especulares de miembros y brazos rotos, parece que no ha pasado nada, pero cuanto más es esto, más aterrador se siente, no es así. Esto es todo lo que puedo decir. Todo. Guerra de la isla desierta. Hasta ahora. Esto puede considerarse como el final del primer paso, pero. Definitivamente esto no ha terminado al contrario, el final de este primer paso es solo el final el siguiente paso es el más peligroso, porque cuando esto sucede la gran escena, cuando pescas en aguas turbulentas, después de conseguir todo lo que tienes en una escena tan grande. Que sigue. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. Jejeje, esto es lo más aterrador, porque esos, los lobos solitarios y las bestias salvajes que se esconden en la oscuridad son los más aterradores. Es fácil esconderse de las armas abiertas, pero difícil protegerse de las flechas ocultas. Esta frase nunca es una broma. Roto. Roto. Atum y Maad salieron de las ruinas y miraron a su alrededor, como si estuvieran pensando en algo Maad dijo con un toque de emoción. Este es... Zen. ¿Es la antigua Surima? ¿Qué hay exactamente aquí? Restos. Las ruinas han desaparecido y se han convertido en el lugar donde se encuentra el disco solar. Pero... La diferencia es que el disco solar se ha roto y no se puede hacer nada al respecto. De hecho, el disco solar ha llegado a su límite, esto es absolutamente incuestionable. Por lo tanto... Por parte del gobierno mundial, no les importó particularmente o se fueron. De lo contrario. Jejeje. Para el gobierno mundial, incluso si eso significa arriesgar la vida, no renunciará al disco solar. Para decirlo de otra manera, la razón fundamental por la que esta guerra no estalló del todo y se convirtió en una pelea loca y una guerra completamente loca es que el disco solar, una vez que se rompe el sutra, para todos, casi está terminado. Deja que las personas bajo tu mando asignen las armas Darkin y podrás esperar y ver. Este es el núcleo fundamental, no hay necesidad de luchar por tu vida en un caos total. Hay tantas armas oscuras, no será posible obtenerlos mediante otros métodos en el futuro. Esto es posible. Más. Mientras el gobierno mundial no decida arriesgar su vida, este gigante más aterrador no arriesga su vida. Por supuesto, es imposible que otros decidan arriesgar sus vidas. Todo esto es normal. No es algo extraño. Pero... El disco solar es completamente diferente, si no hay ningún problema con el disco solar. Entonces... ¿Cuál será el resultado? Aparentemente. Todo el mundo está loco después de todo, hay un número limitado de armas Darkin puedes pensar en formas de conseguirlos en el futuro siempre puedes conseguirlos, pero la diferencia con el Sandisk es que es demasiado. El disco ya representa algo así como un monstruo. Para decirlo más claramente, representa la creación continua del máximo poder de combate del mar. ¿Quién puede rechazar esto? Si realmente sucede. Jejeje. No hace falta pensar en ello para saber que a un perro hay que arrancarle la cabeza de golpes solo se puede decir que desde el comienzo de esta guerra, Lide, Allen ya lo había pensado y esperaba que lo importante es entrar en contacto con estas personas afortunadas y aumentar gradualmente su fuerza. En lugar de decir quiero dejarlos luchar por sus vidas y luego sacarle el cerebro al perro por completo eso es imposible, esta no es mi idea. Abuelo Zu. Vivi dijo lindamente, esta es Shurima. La esencia de Shurima es un arma especialmente diseñada. Mientras haya ascendentes aquí, se puede controlar durante mucho tiempo. Controla, pero. Sin el disco solar para acumular energía, no durará mucho. Vivi también se sintió impotente. Esto es impotente. El disco solar es el núcleo fundamental. Si el disco solar no existe, ese sería el mayor problema. Un um. Atuma sintió efectivamente, todavía había algunos problemas. Pero. En ese momento, Maal salió de la biblioteca y dijo emocionado: Faraón. Princesa miren ustedes dos eché un vistazo um. un atún y bibi volvieron la cabeza de manera extraña hace un momento maat fue a buscar el método para controlar el arma de las sombras en la biblioteca como resultado en ese momento maat trajo se juntan dos libros qué significa esto atún tomó los dos libros y mostró una mirada de asombro cómo controlar las armas de las sombras cómo construir un disco solar a ¿Ah? violación este momento Atún y Bibi quedaron impactados, ¿esto todavía existe? ¿En ese caso? Si ese es realmente el caso. Entonces... Todo es realmente completamente diferente si recreamos un disco solar, ¿cuáles serán los beneficios y ganancias que se podrán obtener en el futuro? ¿Qué? Es difícil de decir. Es difícil de decir. Es completamente difícil de decir. Capítulo 70. Guerra de la Isla Desierta. Entonces... La primera etapa ha llegado por completo a su fin. A pesar de. todas las fuerzas sienten que sus logros son buenos, pero entre ellos, la que más ha ganado debe ser la familia Nefet de Arabasta. Esto es inevitable. No hay absolutamente ninguna duda al respecto. Ya sea vivir heredando el último poder del disco solar, o despertando a la antigua Surima, o el método de controlar las armas de las sombras, o el método de construcción del disco solar. Puede decirse. Arabasta realmente está ganando dinero y no es exagerado decir que la familia Nefet simplemente ha despegado. Ciertamente. ¿No es esto algo natural para Allen? Brona. Ahora se puede decir que la familia Nefit es su descendiente directa, por supuesto, esto debe arreglarse cuidadosamente. Esto no es algo extraño, ¿verdad? Es normal. Es normal. Se puede decir que es muy normal. Ciertamente. Esta guerra parece haber llegado a su fin, pero en realidad es solo la primera fase la que ha llegado a su fin. Todo lo que sigue es solo el comienzo si no tienes cuidado. Pero realmente sucederán grandes cosas. El justo y equitativo campo de batalla llegó a su fin. Poder. Lo que sucederá a continuación serán batallas sangrientas. De hecho, los monstruos y las existencias aterradoras escondidas en la oscuridad son los más aterradores si no tienes cuidado. ¿Cuál será el resultado? ¿Quién no querrá saberlo? Porque la muerte será el único resultado. Por supuesto. A Allen no le importa el resto, son solo pequeñas cosas. No se enreda en estas cosas ni le importan demasiado. Su verdadero propósito está del otro lado. MMM. Allen estaba sentado en un palacio en Shurima, entrecerrando los ojos y pensando, la cosecha de poder mundial esta vez es realmente bastante buena. En todos los aspectos, básicamente no ha habido ningún problema. Pero... Déjame pensar en ello. Allen también está pensando en muchas, muchas cosas que deben pensarse y considerarse. En resumen, realmente hay muchas cosas definitivamente. Esto no es una broma como deberían abordarse. Esta es la cosa más importante. Realmente me da dolor de cabeza. Allen se frotó las cejas, pensando en muchas cosas. Había tantas cosas en las que pensar. Aunque los ingresos de World Power son muy ricos. Pero. Todavía hay muchas cosas que Allen debe considerar. El poder del mundo no es suficiente en ningún momento y todavía es necesario consumirlo demasiado. 377. Déjame pensar. Mmm. Allen estimó la situación y murmuró. No importa lo que arregle antes. Estos. No es un problema. Lo que se necesita es tiempo para echar raíces y brotar. Ahora el mar ha entrado poco a poco en una guerra entre los héroes. Tiempo. Será más apropiado esperar hasta que haya más caos en el futuro. Ese momento será más apropiado. Mmm. Allen continuó pensando. Aparte de eso, es otro problema. Allen estima muchas cosas. Después de todo. Todavía quedan muchas cosas por hacer a continuación. Estas cosas pueden resultar bastante problemáticas si no se manejan bien. Debes ir paso a paso y tenerlo todo en cuenta. Para Allen. No decir. Es tan sencillo como crear un monstruo con solo darte una palmada en la cabeza, ¿cómo puede ser tan fácil? Aparentemente. Estas cosas no son tan fáciles, hay muchas cosas que debes considerar y hay aún más cosas que considerar. No precisamente. Está bien crear un monstruo tú mismo y todo no es ningún problema, no es así en absoluto. Hay muchas cosas aquí, y las cosas que deberían abordarse realmente no significan que no haya ningún problema. Allen tiene demasiadas cosas que considerar. Variedad. Por lo tanto. Allen no está diciendo que pueda crearlo de manera casual, también tiene muchas cosas que considerar en el futuro y es necesario abordarlas paso a paso. Bueno. Consideremos los asuntos de seguimiento lentamente. Allen también se frotó levemente las cejas y murmuró, no significa mucho considerar más, pero hablando de eso ahora. Muchas cosas no se consideran en absoluto y no tiene sentido. Allen está realmente tranquilo. La razón es simple. Estas cosas. Realmente no tiene mucho sentido. Simplemente no tiene sentido. Los eventos posteriores son realmente demasiado confusos. Solo llámelo una oración. ¿Es realmente tan fácil poder manejar todo? Jejeje. Eso es realmente una broma. Pero próximo. Allen murmuró. Es hora de partir desde la capital de las Siete Aguas. Si calculamos el tiempo, Robin llegará pronto a la capital de las Siete Aguas. Esta también es una buena oportunidad. Allen está estimando estas cosas y también pensando en cómo lidiar con muchas cosas. Nico Robin. Esta es la hija de la historia que elegí a través de Robin, comencé a arreglar todo paso a paso. Esto es lo que Allen eligió desde el principio. La próxima parada de Robin. Entonces es la capital de las siete aguas. Naturalmente. El objetivo principal de Allen es centrarse en la capital de las siete aguas, ¿y cuál es el núcleo de la capital de las siete aguas? Eso es obvio. No hace falta decir que él mismo debe considerar todo esto. De lo contrario, no podrá hacerlo. No puedes tomártelo en serio. Bueno. Allen también se puso de pie y murmuró, es mejor no quejarse aquí. Todavía hay muchas cosas de seguimiento. Levántate y trabaja rápido. No hay tiempo que perder aquí. Hay muchas cosas con las que lidiar. Allen movió un poco sus músculos y, en el momento en que se levantó, desapareció sin dejar rastro. Roto. Roto. Después de que Allen se fue, Atún, Vivi y Maad entraron al palacio. Las tres personas miraron a su alrededor, observando también el palacio. Y Atún murmuró en su corazón: Me parece sentir un poder inminente. ¿Es mi imaginación? Parece que sí. Atún sacudió la cabeza y no se detuvo demasiado en estas cosas. Como maestro de los tres dioses ilusorios, Atún tiene mucho poder, dado que los tres dioses ilusorios no reaccionan, entonces. Esto básicamente prueba que esta es su ilusión. Solo. Atún no sabía que no era una ilusión en otras palabras, solo Atún podía percibir levemente la existencia de Allen. La razón es sencilla. En comparación con las armas de las sombras, las armas de los descendientes oscuros, los discos solares, etc., lo que Allen forja es una especie de poder, y después de ser controlado por otros a través del poder, es solo una especie de beneficio que obtiene, por así decirlo, este es uno de los núcleos fundamentales. Además. El segundo punto es que Atún fue verdaderamente creado por él mismo, debido a esto, en cierto sentido, Atún es como su propio hijo. Naturalmente. En tales circunstancias, Atún es completamente diferente a los demás. Si lo piensas por un momento, es normal, Atún puede percibir un poco más. Por supuesto que Allen también lo sabía. Por supuesto. A Allen no le importa particularmente esto, es solo una pequeña cosa. Una pequeña cosa. En realidad, es muy fácil lidiar bien con este tipo de cosas y no es una pérdida de tiempo, o simplemente hacerlo de todos modos después de todo, esto en sí mismo no es un problema. Por supuesto, a Allen no le importaba esto mientras bloqueara un poco su percepción, Atum no lo sentiría. Por no mencionar. No es que Allen simplemente trabaje duro todos los días, simplemente mira a Atum aquí. Allen se fue, y luego de observarlo, las tres personas se preparaban para abandonar la isla desierta una tras otra después de todo. El asunto en la isla desierta casi estaba resuelto y era hora de partir. Lo más importante en el seguimiento fue enviar a Shuru y a la isla desierta. Mama lo construyó rápidamente. Ya sea enviar soldados o reubicar a la población, todo esto es necesario y todo debe estar preparado en poco tiempo. Isla Centín. Isla desierta. La distancia entre estas dos islas es muy cercana entre sí. Mientras puedan controlarse bien, los beneficios que traerán serán incomparables y aterradores. Son los cuernos el uno del otro. A.F. ¿Es posible que los beneficios que traerán? ¿Necesito decir más? MMM. Atún se paró en la cubierta, entrecerró los ojos levemente, pensó mucho y pensó en secreto. Hay algunas cosas que aún deben considerarse y pensar cuidadosamente: isla Shengting, isla desierta. Si es posible, una vez que se haya atendido de ello, los beneficios serán enormes. Pero, mismo. Si no se maneja bien, causará muchos problemas. MMM. Atún entrecerró los ojos, pensando mucho en su mente. De hecho. Atún sabía muy bien que esta vez la cosecha de Arabasta era en realidad la mayor. Después de todo. Muchas veces, el conocimiento representa poder, y lo que el clan Nefita ha obtenido es el poder especial con el conocimiento como núcleo. ¿Qué tan asombrosos son estos poderes? No es necesario describirlos con palabras. Después de que Allen dejó la isla desierta Surima, se dirigió directamente a la ciudad de las Veinte Aguas. Pronto. Allen acaba de llegar a la capital de las siete aguas el observador frente a la capital de las siete aguas murmuró, no sé si la idea original funcionará. Pero. No debería ser un gran problema. Según las características especiales de la capital de las siete aguas, sexo, pero yo todavía necesito un pequeño cambio de imagen. Allen entrecerró los ojos, comenzó a pensar en ello y gradualmente comenzó a reformarse. Poco a poco surgieron jirones de poder mundial que se integraron lentamente en la capital de las siete aguas frente a ellos bajo el paisaje que los forasteros no podían ver en absoluto, toda la capital de las siete aguas comenzó a cambiar gradualmente. En cuanto a qué tipo de cambios son... Entonces... Entonces se necesita otra persona para explorar, es decir, una persona llamada Nico Robin. Un. Allen rápidamente consumió una cantidad extremadamente grande de poder mundial y murmuró, en resumen. Después de gastar casi un tercio del poder mundial, finalmente lo resolvimos. Bien, bien. El problema restante no es grande. Pero. ¿Este tipo de comportamiento cuenta como un puerro? ¿Uno después del otro? Allen no pudo evitar quejarse de sí mismo. Muchas cosas en el mundo están sucediendo a mis espaldas. No. La guerra en la isla desierta acaba de terminar si se expone lo que pasó en la capital de las siete aguas, ¿no se volverán completamente locos? Allen pensó en esta situación y no pudo evitar burlarse de sí mismo. Había algunas cosas que realmente no sabía cómo decir mejor. No importa. No importa. Allen murmuró y negó con la cabeza. No es importante, no es importante. Ordenenlo aquí, puerros. Eso es casi todo. No se preocupen demasiado. Allen sacudió la cabeza en silencio y no se detuvo demasiado en estas cosas. No es gran cosa. No es gran cosa. Estos problemas no son grandes problemas. Pero. Las principales fuerzas del mundo simplemente no lo saben, es broma, si lo supieran, serían muy felices. ¿Qué es esto? Estamos todos bien. ¿Qué es tan agotador? No. No. Simplemente no es nada cansado, ¿vale? No nos cansamos en absoluto, esto es lo que todo el mundo piensa, no hay absolutamente ningún problema. No hay ningún problema en absoluto. Pero... Allen no sabía lo que estaban pensando, es broma, esto era como un pastel en el cielo, ¿por qué debería ser infeliz? Esto debería jugarse. Es casi como una broma. Comemos comida deliciosa y bebemos comida picante todos los días. ¿A qué le tenemos miedo? No tengas miedo de nada, ¿vale? Brona. Todos están muy felices, cada uno de ellos está muy feliz. Del lado de Allen, fue a la línea roja. Pronto. Allen llegó a redline Line. MMM. Allen miró la situación de abajo, entrecerrando los ojos y pensando, ¿cómo debería manejarla? Lugar santo María Joyce. Puede decirse. Este es el ministro más fundamental y central del gobierno mundial. En general. Todavía no hay dudas al respecto, al menos, para Allen, está considerando desde qué ángulo comenzar y desde qué ángulo lidiar con la situación actual. Déjeme ver. ¿Dónde empezamos? Allen está pensando en esta pregunta. No importa cómo lo digas. Para el gobierno mundial, encontrarlo definitivamente no es un problema. Pero. Hay muchas cosas que tengo que arreglar, de lo contrario no sería una tarea fácil. Algo. Lo que necesitas es razonable, y si realmente no es razonable... Jejeje. Eso es muy problemático, incluso un dolor de cabeza o un pequeño defecto puede causar grandes problemas. Allen no está diciendo que no pueda crear más cosas, pero... Aunque el poder del mundo es limitado, él también necesita considerar mucho y debe considerar mucho de todo. Lo que hay que afrontar no es simplemente subir y hacer lo que quieras. Entonces... Allen también comenzó a arreglarlo después de pensarlo un poco. Con el tiempo, después de que el poder mundial de Allen se hubiera gastado nuevamente en casi un tercio. Eh, Allen respiró hondo y murmuró: Ya casi está hecho. Todo lo que hay que abordar ya casi está hecho. Siguiente. Básicamente, no hay problema. Lo único que queda por considerar es el siguiente lugar después de la capital de las siete aguas. Eh, Allen dejó escapar un suspiro de alivio. Realmente se sentía muy ocupado. Hay muchas cosas en las que debes pensar detenidamente y muchos problemas son muy problemáticos. Capítulo 71 Después de que Allen arregló todo lo que debía hacerse en Seven batters Capital y la Línea Roja, se fue. Hacer un seguimiento. Todavía tengo muchas otras cosas con las que lidiar, así que no tengo tiempo que perder aquí. Mismo. Con el fin de la guerra, aquellos que debían regresar regresaron gradualmente a su propio territorio. El ejército del gobierno mundial liderado por Peter y Court, también regresó a la Línea Roja. Línea roja. María Joyce. Entre derechos. En este momento. Además de los cinco ancianos, Gringo, el líder de los caballeros de Dios, también se encuentra aquí. Puede decirse. En teoría, estos son los seis dragones celestiales más poderosos del gobierno mundial. En cuanto a los otros dragones celestiales, algunos de ellos también están en buenas ubicaciones, pero... Aunque están en buenas ubicaciones, definitivamente no llegarán a la cima. Sumado a su fuerza y diversos problemas, en definitiva, no están calificados para participar en esta reunión. Esta vez, solo estas seis personas pudieron participar en la reunión, y el micrófono colocado frente a la mesa parecía probar que había alguien escondido detrás del micrófono. Eh, Sartan exhaló lentamente y dijo con calma, El problema de las armas Darkin no es un problema, pero... La situación del clan Nefert es bastante inesperada. La familia real del Imperio Shurima en realidad también es del clan Chenfeisi. Entonces. Nasuran también pensó en ello. ¿Es posible que en el Shurima revivido, el propietario alguna vez haya usado el método para lanzar el disco solar? Estos son imposibles de determinar. Mas negó con la cabeza y dijo, la información aquí es realmente muy poca, pero. Teóricamente hablando, esto es muy posible y requiere una reflexión y consideración cuidadosas. Una vez. Un. Peter también asintió con calma. De hecho, es. Y es innegable. Esto es un problema. Y. Este es un gran problema si este problema no se puede resolver, para el clan Nefita, si realmente construyen el disco solar nuevamente, la amenaza que traerá será demasiado grande grande. Todas estas cosas deben ser consideradas y tratadas. Chuli pensó por un momento y luego consideró. Debido a esto, definitivamente debemos prestar atención a la atención de la familia Nefet. No es suficiente. No es suficiente. En ese momento, Sartan negó con la cabeza y dijo. Por el momento, el poder del gobierno mundial simplemente no es suficiente. No hay nada que podamos hacer al respecto. 11. El mar es demasiado caótico ahora. Ya sean los cuatro emperadores, los siete señores de la guerra del mar o las fuerzas principales, todos están fortaleciendo su fuerza uno tras otro. Armas oscuras. Aunque esta guerra no ha terminado en absoluto, es solo el comienzo. Pero... El aumento de potencia durante este periodo es lo más sorprendente. Nadie sabe cuáles serán los resultados posteriores. Las palabras de Sartan hicieron que las otras cinco personas se quedaran en silencio. Es innegable. De hecho, es. El poder actual del gobierno mundial se ha debilitado sin límites. Hay muchos países miembros que se han separado del gobierno mundial. Sin embargo, el gobierno mundial se basa en la forma de adoración a través del oro celestial y otras ofrendas, y no ha preparado ningún preparativo de alimentos y otros suministros. Sí. Si realmente hay un problema, entonces... Surgirán enormes problemas en el seguimiento. De hecho, esto se puede ver en el trabajo original cuando se agotan los suministros, ya han aparecido muchos problemas. ¿Qué pasa si estos problemas no se manejan bien? Jejeje. Lo que esto trae es un gran problema si no se tiene cuidado. El resultado puede ser que la gente muera sin saber cómo evidentemente... Esto es un problema y todo el mundo debe prestarle atención. ¿Realmente hay algún problema? Ve. Cuando llegue ese momento, es difícil decirlo. Todos estos son problemas. Gringo también dijo con calma. Sin embargo, para el gobierno mundial ahora. Ahora no es el momento de considerarlos, ya que se ha tomado la decisión. Entonces. No importa lo que sea, la elección es inevitable. Para lidiar con ello bien. Aún hay que darse por vencido cuando llega el momento de darse por vencido, y lo que es más importante son los preparativos de seguimiento. Las palabras de Gringo fueron reconocidas por los otros cinco ancianos. Es innegable. Realmente hay muchos problemas con el gobierno mundial ahora, pero... En el pasado, el gobierno mundial era el amo del mundo y muchos problemas nunca fueron revelados, pero ahora es completamente diferente. El mundo entero ha descubierto un cambio enorme. Si ese es el caso. Entonces... Naturalmente, el mundo entero ha cambiado y, naturalmente, se ha vuelto diferente. Esta es la cuestión más fundamental e importante. Los cinco ancianos y gringo estaban pensando en silencio. Es innegable que quedan demasiadas preguntas para recordar. Y. Por lo tanto. ¿No hay, cómo afrontarlo a continuación? Este. Es lo más importante, lo más fundamental y lo más central. Si estos problemas no se pueden manejar bien, entonces. Pase lo que pase, no tiene sentido en sí mismo. La estructura del mundo está cambiando, esto. El gobierno mundial también lo sabe, por eso, por mucho que lo intente, es absolutamente imposible mantener la situación como hegemón mundial, por lo que es el mismo el que cambia. No hay absolutamente ninguna duda sobre esto. Además. El gobierno mundial tiene suficientes antecedentes. Este aterrador monstruo que ha gobernado el mundo durante 800 años tiene el trasfondo más asombroso en ese caso. ¿Se podría decir que a ellos les cuesta más transformarse que a otros? Aparentemente. Esto es simplemente imposible. Esta es la base de la base, el núcleo del núcleo y el tema principal que todos conocen. Próximo. Lo que queremos discutir no son otras cuestiones, sino las cuestiones internas del gobierno mundial deben ocuparse de todo lo que tienen que hacer ahora todas las cosas que deben cambiarse deben cambiarse. De lo contrario, solo traerá problemas interminables y enormes. Está bien. En ese momento, entre los micrófonos telefónicos del centro, me vino a la mente una voz tranquila, indiferente e indiferente que no se podía escuchar como hombre o mujer. Dijo lentamente. Según el plan original, dado que el mundo ha cambiado, entonces el gobierno mundial también debería cambiar un poco. Esto, para el mundo, para esas personas, es una oportunidad. Mismo. Esta es también la mejor oportunidad para el gobierno mundial. Aproveche esta oportunidad, el gobierno mundial también puede gobernar verdaderamente el mundo entero. Sí. Sí. Todos los cinco ancianos inclinaron la cabeza respetuosamente. Todos estaban llenos de respeto, sabían muy bien que este adulto había hablado. Entonces... Luego se corta y se aísla de todos los demás pensamientos extraños todo lo que se debe preparar, se preparará. En ese caso... Nasuran pensó por un momento y dijo... Ahora, lo más importante es construir paso a paso un país que pertenezca al gobierno mundial. Un país que verdaderamente pertenece al gobierno mundial. Las palabras de Nasuran hicieron que las otras cinco personas estuvieran totalmente de acuerdo entre ellos. Sartan consideró: Es justo. ¿Quién es el candidato adecuado? Este, y las otras cinco personas guardaron un ligero silencio una vez más. Realmente no existe ningún candidato adecuado. La posición de este rey es muy importante, incluso se puede decir que la posición e identidad que puede representar este rey es simplemente una identidad sumamente importante. Puede que esto no sea una exageración para el futuro amo del gobierno mundial. Y en tal posición, ninguno de ellos es adecuado en cuanto al adulto frente al error telefónico. Solo lo pensaron por un momento, pero se dieron por vencidos sin dudarlo. Era inapropiado, inapropiado, y ese adulto no podía tirarlo así al suelo. Teóricamente hablando, Wilchuli dijo con calma: Los candidatos más adecuados son dos flamingos de la familia Don Quixote y Shanks de la familia Figalando. Estos dos niños son los candidatos más adecuados. Lástima. Ambos tomaron otras decisiones. El odio de Doflamingo hacia el gobierno mundial no se puede cambiar, mientras que Shank se convirtió en un pirata leal. Bueno. Todos suspiraron impotentes, esto fue realmente un dolor de cabeza. Este es el mayor dolor de cabeza para los dragones celestiales. Sin respuesta. Por supuesto. Esto puede ser un problema con la educación de los dragones celestiales. La educación de celestial dragons es pura educación de indulgencia, que es completamente indiferente. Puedes desperdiciar todo lo que quieras. Esto también hace que los dragones celestiales se vuelvan como cerdos a los ojos del mundo carácter de... Y además de eso. Cuando nazca un verdadero genio, el gobierno mundial lo cultivará muy seriamente. Este es el método y concepto del gobierno mundial. Se puede decir que no se puede decir que haya algún problema, pero lo mismo. Aquí, de hecho, hay tantos problemas y simplemente no hay un candidato adecuado. Esto es lo más incómodo y que provoca dolor de cabeza. MMM. Todo el mundo piensa en estos problemas y en cómo afrontarlos si realmente no hay un candidato adecuado. Eso. Solo podemos elegir a alguien para que se haga cargo de entre unas pocas personas. Esto no es un problema, pero de hecho no es adecuado. Roto. Roto. Y en ese momento, los suaves pasos sonaron fuera de la sala. Cuan con los suaves pasos, la atmósfera pareció ser diferente por un momento. Un. Um. Las seis personas fruncieron el ceño al mismo tiempo. En ese momento, la voz volvió a sonar, diciendo: Aquí ha llegado la persona que elegí. Puedes esperar tranquilamente. Un. Um. Todos quedaron atónitos, como si no entendieran lo que estaba pasando. Pronto. Una figura abrió la puerta y entró en la habitación. Sus ojos se llenaron de una calma infinita de principio a fin. Se trataba de una chica rubia que parecía tener unos 15 o 16 años. Tenía una actitud tranquila, y la calma que es diferente a la de los dragones celestiales, está llena de una majestad ligeramente exudante. Nairon Artoria. Habló lentamente. La abuela me pidió que fuera a verte. Esto es este. Los cinco ancianos y gringo mostraron expresiones de asombro. Ese adulto en realidad se llamaba abuela. A pesar de. Nailona es de hecho el linaje de ese adulto, pero ese adulto no estaba interesado en absoluto en la situación de la familia Narona. Y esta chica se llama abuela, lo que significa que la relación entre esta chica y ella es completamente diferente. Definitivamente el adulto la cuida, la ama y la adora. Goodon, casi todos tragaron profundamente y por un momento no supieron qué decir. Este es el niño que elegí el más adecuado. Su capacidad, talento y calificaciones en todos los aspectos están fuera de toda duda. Cero. Como usted ordene. Cuando la voz volvió a sonar, los cinco ancianos y el anciano verde, naturalmente, no tuvieron objeciones, todos asintieron seriamente. Después, Nasuran volvió la cabeza, bajó la voz y dijo con una pizca de respeto: Señorita Artoria, ¿qué cree que se debería hacer a continuación? Jianwo. Artoria no fue educada, se acercó directamente, se sentó y dijo seriamente: Yo misma dejé la línea roja para construir un país en esta era caótica es demasiado fácil construir un país el gobierno mundial por otro lado da fuerza y ayuda a este país a crecer al mismo tiempo artoría continuó este país está orientado a las personas recluta talentos de todo el mundo los atrae y expande el país paso a paso después de varias guerras el país puede desarrollarse gradualmente finalmente artoría continuó el gobierno mundial renunció a mucho poder y apoyó plenamente al país con el país como núcleo, se expandió externamente paso a paso, no uniéndose al país, sino mediante un control real. Controle cada país uno por uno uno, y atacar a todos estos países. Y Artoría continuó: para el cultivo de dragones celestiales, no podemos continuar usando la educación basura, sino que debemos usar la educación de élite para controlar los países paso a paso y enviar a los dragones celestiales uno por uno. Ven a ayudar. La cosa más importante es. Los diecinueve linajes de dragones celestiales en realidad no tienen barreras entre sí. Todos somos parientes. Un. Um. Todos asintieron ante esta última frase. De hecho, es. Al principio, las diecinueve familias de dragones celestiales estaban comprometidas en matrimonio. Se puede decir que las diecinueve familias de dragones celestiales son parientes entre sí. Esto está fuera de toda duda. Por supuesto. También hay mucha descendencia endogánica, y la mayoría de esta descendencia tiene retraso mental, y los que tienen talentos extraordinarios son talentos realmente aterradores. Artoria continuó. Debido a esto, todos deben cambiar sus apellidos. Este es un asunto extremadamente importante. De ahora en adelante, las 19 familias de dragones celestiales se convertirán completamente en una sola familia. Este, y las seis personas mostraron asombro. Por supuesto. No se dan cuenta de que hay algún problema con esto después de todo, son parientes y el parentesco consanguíneo entre ellos puede ser al nivel de primo o prima naturalmente, no importa si cambian de apellido convertirse en una persona con el mismo apellido, no importa. Y. Todos miraron a Artoria y preguntaron, Señorita Artoria, ¿a qué cree que debería cambiarse este apellido? Narona. No. No. Arturia miró a todos a los ojos, sacudió la cabeza con seriedad y dijo, este apellido no debe basarse en ninguna de las 19 familias de dragones celestiales, sino que debe elegir otro apellido, la familia Narona. Hace unos 3.000 años, tenía un apellido diferente. Capítulo 72 El rey Arturo una vez conquistó el mundo. Fundación. El Sacro Imperio de Gran Bretaña. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre. 1. ¡um! Los cinco ancianos y gringo estaban confundidos. Espera un minuto. Espera un minuto. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Se puede rastrear hasta ahora? El gobierno mundial ha podido gobernar el mundo durante 800 años. Se puede decir que su fuerza es tremendamente aterradora y tiene una larga historia. Esto debe ser sin ningún problema. Los resultados son geniales. ¿De verdad eres más aterrador que el otro? Ah. ¿Qué demonios es esto? ¿No es esto demasiado escandaloso? Ahora todo el mundo está un poco confundido y no muy claro. La familia Nefita se ha heredado durante más de 2.000 años, lo que ya da mucho miedo. ¿Qué? Tú, el clan Nailona, lo has heredado durante más de 3.000 años. No. ¿Existieron los humanos hace 3.000 años? ¿Es esto demasiado escandaloso? De todos modos. En ese momento, las seis personas estaban realmente confundidas y se sentían como si estuvieran escuchando una historia. ¿Realmente sintieron que era bastante escandaloso? ¿Qué es esto? Fue simplemente escandaloso, abrió la puerta a cosas escandalosas, fue tan escandaloso hogar. Señorita Artoria. Greenwood dijo suavemente con una mirada de asombro. ¿Es esto cierto? Lo siento. No quiero dudar, es solo que es 300. Jejeje. Artoria dijo con una sonrisa. Puedo entenderlo, y todos saben lo que esto significa. De hecho, es así. Hace 3.000 años, el clan Narona no se llamaba clan Narona, sino clan Narona. Se llamaba clan Pendragon. En ese momento, el clan Pendragón estableció un país enorme. Santa Britania. Solo el Sacro Imperio de Gran Bretaña, al igual que el Imperio Surima, cayó en el último paso de 393 para conquistar el mundo. ¿Cuán completamente cayó? Comparado con el colapso de Surima, el Sacro Imperio de Gran Bretaña original. Gran Bretaña también fue destruida, pero dividida en un país más pequeño. Después de eso, el apellido Pendragón también fue cambiado a la familia Nairona, para evitar que los enemigos lo vieran. El que era rey en aquel entonces se llamaba Rey Arturo. Ese era el nombre del rey. Pendragón Artoria. En ese momento, su voz sonó de nuevo y dijo con calma, el nombre a ese rey se llama Rey Arturo. El nombre del Rey Arturo es Pendragón Artoria, que también es el nombre de Lily. En nombre de Lili, en el momento en que nací, supe que Lili su talento era bastante sobresaliente, incluso se decía que Lili tenía un talento que superaba al mío. Entonces, le di a Lili el nombre de mi antepasado. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Estoy en una gran depresión. Los cinco ancianos y gringo están realmente confundidos. ¿Qué demonios es esto? El rey que gobernaba casi todo en aquel entonces apareció nuevamente hoy. El dueño de Artoria es tan aterrador talento. No. No bromes. Los seis sintieron como si estuvieran escuchando una fantasía. Los seis sintieron que les dolía la cabeza y no sabían qué decir. Arturia dijo con una sonrisa. La abuela realmente piensa demasiado en mí. En comparación con mis antepasados, todavía estoy muy por detrás. Sin embargo, trabajaré duro para convertirme en un rey que pueda rivalizar con mis antepasados. Me convertiré en el nuevo rey Arturo. Aunque Artoria es humilde, hay suficiente arrogancia en sus ojos, como si hubiera demostrado cuál es la actitud de Artoria, y solo eso, parece haberlo demostrado todo, con solo mirarlo, puedes sentir lo asombroso que es el Aki contenido en Artoria. Definitivamente es un hombre fuerte de primer nivel y no hay absolutamente ninguna duda sobre su fuerza. Puede decirse. Cualquiera que no sea idiota puede ver cuán asombrosos son la fuerza, la habilidad, el talento y el Aki de Artoria en todos los aspectos. También es obvio que Artoria definitivamente no está bromeando. Veo. Al escuchar las palabras de Artoria, Peter sintió claramente y pensó por un momento. Creo, señorita Artoria, puede hacerlo, pero si es así, los fuertes del mundo en el gobierno todavía no pueden salir por el momento, o más bien, no pueden sacar el lado positivo. Señorita Artoria, ¿cómo piensa afrontarlo? Peter no lo dijo como una provocación, sino como una investigación verdaderamente seria. Otras preguntas. Esos no son problemas, ya sea cambiar el apellido, o lo que sea, todo es indiferente, pero el meollo del problema está aquí. ¿Qué pasa con los fuertes? ¿Qué pasa con la fuerza? Los soldados no importan, pero lo más importante es oh, pez. ¿De dónde vino este hombre fuerte? Ningún problema. Artoria dijo con una sonrisa: Saqué la espada en la piedra dejada por el rey Arturo. Obtuve todas las espadas sagradas dejadas por el rey Arturo. Usaré la espada sagrada como núcleo para cultivar a los caballeros de la mesa redonda. Solo se necesitan tres o dos años como máximo para cultivarlo. La sonrisa de Artoria era bastante natural y segura. Así es. Artoria ha sido heredada de lo contrario, ¿cómo podría ser tan fácil obtener la aprobación de ese adulto? Después de estos 800 años, ese adulto ha experimentado demasiadas cosas. Sé cuántos genios destacados he visto. Y. Esos genios no pueden entrar en los ojos de ese adulto, pero a Artoria en realidad se le permite llamarse abuela. ¿Esto no prueba todo? Definitivamente Artoria tiene un lugar especial, de lo contrario, no sería así en absoluto. Veo. Eso no es un problema. Bien. Ningún problema. Todos asintieron seriamente aunque no sabían que era esta espada sagrada, debería ser un arma con un poder especial, como un arma Darkin una vez dominado, se puede mejorar mucho. Eso. De todos modos, si todos los problemas se pueden resolver, entonces no importa, no les importa si hay problemas mientras puedan resolverse, no importa. Arturia mantuvo la calma y continuó analizando, discutiendo muchas cosas entre ellos. Finalmente. En poco tiempo, bajo la discusión de siete personas, se hizo un plan casi perfecto. Puede decirse. Las siete personas presentes tienen un estatus bastante alto y no hay duda de sus habilidades. Pronto. Cuando todo llegó a su fin, las siete personas también se dispersaron una tras otra. Había muchas cosas con las que lidiar a continuación. Ciudad Pangu. Entre las flores. Aquí ubicado en el mismo centro de Mariejois, también en el mismo centro de la ciudad de Pangú, aquí es como un jardín al aire libre, muy tranquilo y muy tranquilo, y no se puede ver a una persona con un sombrero alto, es un figura masculina o femenina, simplemente parada aquí en silencio, aparentemente esperando algo. Crujido. En ese momento, la puerta se abrió lentamente y el pajarito que estaba sobre la figura se sobresaltó instantáneamente. Los pájaros son criaturas muy entusiastas, generalmente tienen habilidades sensoriales especiales para ellos. Si no están absolutamente tranquilos y silenciosos, generalmente no caerán sobre los humanos en absoluto, pero pueden caer sobre ellos. Esta persona ha demostrado que es una persona absolutamente tranquila. Roto. Arturia entró paso a paso y dijo con una sonrisa: Abuela. Lirio. La persona con los ojos huecos salió y se la pudo ver bajo la luz. Esta era una cara muy común, ella no se veía hermosa, ella era simplemente una persona común y corriente, mujer. Nylon. No. Ahora debería llamarse Pendragonim. Y esta mujer, aparentemente común y corriente, es una de las fundadoras del gobierno mundial y uno de los primeros 20 reyes. Se puede decir que ha vivido 800 años. Hace 800 años, ella y los otros 19 reyes establecieron un gobierno mundial y viven hasta el día de hoy. Esta es ella. En este momento, una sonrisa apareció en el rostro de Amy y dijo suavemente, "Lily, ¿cómo te estás preparando para todo?" "A pesar de también aprendí todo a través del error telefónico, pero en mi caso, ella todavía miraba al niño más destacado de su familia con una sonrisa. ¿No es este niño el más destacado y capaz de mi familia? Aparentemente, esto es algo indudable a Im. En realidad, no le quedan muchas emociones después de tantos años. A ella casi no le quedan muchas emociones, y ahora lo único que le queda son solo mis propios sentimientos. Se puede decir sin ninguna cortesía que la mentalidad de Im es tranquila e indiferente. Abuela. Artoria dijo con confianza, con una sonrisa en su rostro: No te preocupes, todo está listo, definitivamente no habrá problemas. Im sintió con una sonrisa, pero dijo seriamente: Sin embargo, todavía hay que tener cuidado con las cosas. El mar ya no es el mismo que antes. El mar es bastante caótico ahora. Si algo realmente sucede, si sucede algo inesperado, es malo. 1. Um. Artoria asintió seriamente y escuchó muy seriamente las palabras de su abuela. También sabía que, aunque era reconocida por la espada sagrada y era muy destacada, todavía era demasiado inmadura y todavía necesitaba tiempo para madurar al crecer. Esto es algo muy importante. Para Artoria, esta es una cuestión sumamente importante y fundamental. Eso es bueno. Yo también la sentí con una sonrisa y luego pensé por un momento. Lily, tú también dejarás redline a continuación, aunque lo sé. Difícilmente tendrás problemas. ¿Solo? También miré a Arturia con seriedad y dije con seriedad. Lily, aún tienes que estar más alerta. Aún tienes que tomar todo en serio y no ser demasiado descuidada. El peligro siempre está ahí en este mar. Hay alguien que es invencible, ¿lo sabías? Un. Un. Arturia escuchó las palabras de IN como si fuera una madre común y corriente, pero escuchó con atención. Pasó casi más de una hora hasta que los dos conversaron. Arturia dijo: Abuela, yo me voy primero. Adelante. Un. Al. Tolia se fue, y estoy viendo cómo la figura de Arturia que se alejaba contuvo gradualmente todas sus emociones y susurró suavemente. Algunas cosas son realmente. No sé qué decir mejor. Jejeje. Con un toque de emoción, sonreí y sacudí la cabeza, ella no sabía qué debía decir. Pero. Ese es simplemente el hecho. En este mar, nadie está verdaderamente sin sentimientos, incluso yo soy el mismo, ella también tiene sus propios sentimientos, incluso si se los muestro. Ya basta de indiferencia, pero el hecho es así. Yo también tengo sentimientos. A pesar de. Tengo relativamente pocas emociones, pero finalmente conocer a un niño y una descendencia tan sobresalientes es realmente algo muy importante para mí, esto es algo muy importante para IM. Es realmente sumamente importante. MMM. Retiré su mirada, retraí sus pensamientos y una vez más volví a su mirada indiferente e indiferente. El otro lado. Después de que Artoria dejó a Hian, también abandonó la ciudad de Pangú, tal como dijo Artoria. Todo debería empezar de verdad, en lugar de seguir perdiendo el tiempo, aquí es necesario abordar muchas cosas paso a paso. El siguiente. Con la partida de Arturia, pronto se estableció un país llamado el Sacro Imperio Británico, sin embargo. El establecimiento de este país se basó en. Simplemente no me importaba. La razón es sencilla. El mar actual es realmente demasiado caótico, y para un mar tan caótico, no es broma, todo el mundo sabe qué pasará a continuación, que pasará a continuación. ¿Cuál será el resultado? Por eso, ¿quién tiene tiempo para ocuparse de tantas cosas? Todos están ocupados iniciando la segunda guerra de armas oscuras. ¿Crees que tienes el arma oscura y eso es todo? No. 3-1. No. Este no es el final en absoluto, todo esto es solo el comienzo en este mar caótico. Nadie se detendrá aquí, todos quieren ganar. Consigue más armas oscuras. MMM. Allen se frotó la barbilla y murmuró, "Las cosas por parte del gobierno mundial están prácticamente arregladas. Ahora tenemos que esperar las propias acciones del gobierno mundial. Para mí, eso es todo. No hay necesidad de involucrarse demasiado. Después de todo, para un monstruo que se ha heredado durante 800 años, no necesito preocuparme demasiado ni gestionarlo. La mentalidad de Allen también es muy relajada. No bromeo. Bastante. Básicamente, eso es todo en términos generales. He preparado todo lo que necesito para prepararme si, sí, en tales circunstancias, el gobierno mundial aún puede encontrar algo. Si hay algún problema, ve. Sería mejor dejar que el gobierno mundial sea completamente destruido y dejar que el mundo entero entre directamente en una situación en la que los héroes estén divididos. Para ser sincero. Allen ha dispuesto tantos métodos que ya no es un problema para el gobierno mundial el nacimiento de Artoria ya es suficiente el seguimiento. No es necesario pensar demasiado en el seguimiento. Allen no necesita preocuparse demasiado por estas cosas, lo que tiene que hacer a continuación es continuar organizando otras partes del mundo. No es suficiente. No es suficiente. Los preparativos y disposiciones actuales son completamente insuficientes debido a esto, se necesitan más preparativos para las cosas que deben prepararse, esta es la cosa más importante. Capítulo 73. Lo del gobierno mundial básicamente ha llegado a su fin. Allen también planea irse. Las cosas que deberían abordarse casi se han resuelto y es hora de que dé el siguiente paso. A 2, un. Allen notó algo con atención y preguntó de manera extraña, ¿es este el aliento de los elfos? para ser sincero Allen tampoco esperaba que existiera el aura de los elfos como se dice esto no mires a tú ni los sacerdotes que pueden controlar a los elfos de hecho gastó el poder del mundo para crearlo y el dragón emperador 5 de Robin lo mismo es cierto además en teoría no debería haber elfos natos lo que hace que Allen lo encuentre particularmente interesante interesante será que y Allen pensó en algo y murmuró de manera interesante. Porque crea a Atum y los sacerdotes, y como resultado ellos guiaron gradualmente el mundo de los elfos. Había una mirada interesante en los ojos de Allen. Si eso fuera cierto, sería genial. Mundo. No es estático en sí mismo. Crea a Atum y a los tres dioses ilusorios entonces. Como elfos, ¿dónde están los tres dioses ilusorios? El mundo élfico. Y en este mundo, el mundo de los elfos no existe de. Siendo ese el caso. Entonces. ¿Cómo debería crearse el mundo de los elfos? Esto es algo interesante, es como saber el resultado y hacer el proceso de cálculo inverso. Parece lo mismo, pero es esencialmente diferente. Uno se escribe del 1 al 100. Uno se escribe de 100 a 1. En pocas palabras, uno camina hacia adelante y el otro hacia atrás. Este es el núcleo fundamental y el problema fundamental. Después de que Alan pensó por un momento, pensó mucho y murmuró: Justo a tiempo, vayamos a ver si el mundo de los elfos se está gestando. Si es cierto, entonces. La cosecha esta vez es demasiado grande. ¿Qué representa el nacimiento del mundo espiritual? Esto es simplemente un éxtasis para las leyes del mundo pirata. Un mundo tiene un pequeño mundo adjunto adicional, lo que significa que el mundo está progresando. En este caso. Incluso si es solo instintivo, 04 pondrá todas las experiencias en el mundo pequeño y aumentará rápidamente la mejora del mundo pequeño. Este. Para Allen esto también es muy importante si ya no te concentras en el mundo de los piratas, entonces no seré cortes mira, te daré una oleada de trucos para ocupar el nido de la huraca. No hay absolutamente ningún problema con tal truco. Por lo tanto. Esta es la razón fundamental y, por supuesto, Allen está muy contento esto puede considerarse como engañar por completo al dueño original de este mundo, y luego él entra, se transforma casualmente y cultiva a sus confidentes, paso a paso para aumentar sus subordinados. Espera hasta el futuro. Cuando el amo de tu mundo regrese, lo siento mucho. El maestro, ahora soy yo que quieres decir. Solo puedo llevarlo conmigo a donde esté fresco, realmente estoy muy avergonzado. Esta es la situación ahora. Este es el tema central, fundamental, y Allen también lo está estudiando muy seriamente. Mmm. Allen entrecerró los ojos y poco a poco se fue. Y. Cuando Allen apareció de nuevo, como era de esperarse, poco a poco se iba gestando un pequeño mundo rudimentario, apegado al mundo pirata. Muy bien. Muy bien. Allen sonrió y se rió entre dientes. Es realmente genial. El mundo de los elfos de hecho está dando a luz, pero... No solo eso, el nacimiento del mundo de los elfos en realidad proviene de mi reino de Dios. En otras palabras, la esencia de este mundo de los elfos pertenece a mí. La sonrisa en la boca de Allen se hace cada vez más fuerte y él se emociona cada vez más. Esto es realmente genial. Sí. Si no hay problemas aquí, en otras palabras, todo esto te pertenece, y esto definitivamente no es una broma. Es muy bueno. La sonrisa de Allen era inusualmente fuerte después de pensar un rato, susurró. Para decirlo de esta manera, ha engañado los principios naturales del mundo pirata y es feliz. Cultiva este pequeño mundo, y este pequeño mundo me pertenece, pero puedo ocupar el nido de Urraca y quitarle el mundo pirata. La sonrisa de Allen es cada vez más fuerte y realmente se está volviendo más feliz, esto no es una broma. Por favor. Esto es realmente genial, ¿no? Realmente no es ninguna broma. Esto es tan emocionante como la casa de la abuela. El Tenry del mundo pirata dejó su propia empresa para cultivar una nueva empresa como resultado. Esta empresa es suya y tiene el control absoluto. ¿Cuál es el resultado? Tenry de Pirate World creía que esta empresa le pertenecía después de irse. Allen tomó el control de la empresa que originalmente pertenecía a Tenry de Pirate World. Buen chico. Buen chico. ¿Qué es esto sino un buen chico? Jejeje, Allen se rió entre dientes y sacudió la cabeza esto fue realmente involuntario era como un pastel en el cielo. Riendo tan fuerte. Riendo tan fuerte. Esto es totalmente ridículo. Pero. Allen murmuró, justo ahora, sentí que estaban gestando un elfo, déjame ver. Allen comenzó a estudiar al elfo que estaba siendo concebido. Pronto. Allen encontró un elfo que ya había tomado forma Allen miró al elfo, atónito, y luego murmuró, ¿es esta la chica mágica negra? Allen parpadeó, pero no esperaba que ella fuera en realidad la maga oscura. Solo bien. Allen dijo casualmente: Siempre he estado solo, así que llevémonos a la chica mágica negra. Allen abrió una mano y emergieron volutas de poder mundial que cubrieron gradualmente el cuerpo del elfo en gestación con el paso del tiempo. Una carta fue cayendo poco a poco sobre su cuerpo en su mano, miró a la maga negra de arriba. Me fui con una sonrisa y tarjetas, todavía tenía muchas cosas por hacer. Otras cosas. Esperemos hasta el futuro. Allen se fue, y con la partida de Allen, una conciencia sin emociones parecía haber llegado aquí y casi instintivamente comenzó a inyectar mucho poder mundial en el mundo de los elfos. Así es el mundo pirata. No tiene idea de que solo se trata de criar hijos para Allen. Después de todo. Comparado con Allen, simplemente actúa según su propio instinto. El otro lado. Allen regresó al mundo pirata, jugando casualmente con la carta de la chica mágica negra en su mano, y susurró suavemente, Si todo es como esperaba, las leyes del cielo ahora han comenzado a cultivar el mundo de los espíritus. Un. Um. En realidad. Allen solo pensó en esto y lo sintió, el aura de los elfos, y era verdad. Las leyes del cielo ya habían comenzado a actuar y su sonrisa se hizo más intensa, fue realmente bueno. Como ya has empezado a actuar, entonces... Por mi parte, no importa los asuntos de seguimiento se discutirán más adelante. Jejeje. La sonrisa de Allen es bastante relajada y muy casual, porque todo está bajo su control, lo cual es completamente fácil. Allen está realmente muy relajado, esto es realmente demasiado simple. Próximo. Cuando llegó el momento de ocuparse de otras cosas, Allen guardó a la chica maga oscura y desapareció sin dejar rastro en un instante, como si nunca hubiera aparecido antes. En un instante. Allen ha desaparecido sin dejar rastro. Roto. Roto. Acompañado por los suaves pasos, Crocodile miró el periódico que tenía en la mano y murmuró: Armas Darkin, incluso ahora. También tengo un arma Darkin, pero puede que esto no sea algo bueno. Garra oscura. Esta es el arma Darkin que obtuvo Crocodile, se puede decir que el poder que representa esta arma Darkin es absolutamente incuestionable. Por lo tanto, Cocodrilo fue quien sintió el peligro. Mi fuerza realmente ha mejorado. ¿Pero qué? Como estratega, Crocodile sabía muy bien que todo esto era solo el comienzo, el siguiente paso era el peligro real, y era un peligro muy grande e impactante. Bueno, Cocodrilo también se frotó el centro de la frente con impotencia, realmente me dio dolor de cabeza. No hay nada que puedas hacer. Es simplemente algo que no se puede evitar. Realmente esto no es una broma. Para el mar actual. Jejeje. Crocodiles sabe muy bien que la primera fase de la guerra de Darkin weapons parece haber terminado, pero en realidad, no es el final en absoluto, ni siquiera es solo el comienzo. Esta fase definitivamente no es una broma. Después de todo, las armas oscuras están esparcidas por el mar. Básicamente, todas las fuerzas principales saben quién obtuvo las armas Darkin. Si ese es el caso, ¿qué elección tomarán estos chicos? Jejeje. Realidad. Esto ya es evidente. Para estos monstruos, por supuesto, elegirán poner las armas Darkin bajo su propio control y controlarlas por completo. Esta es la cosa más importante en cuanto a los demás. Simplemente no tiene sentido eso es todo. Este es el núcleo de este mar. Por este mar se rendirán. Es simplemente imposible. Por lo tanto. La primera fase alta guerra de armas oscuras acaba de terminar. La siguiente es la verdadera segunda fase, que también es la más peligrosa si alguien no puede manejarlo bien. Está realmente lleno de infinitos peligros. La fuerza del grupo de trabajo barroco no es particularmente fuerte. Incluso dicho. Es simplemente relativamente débil. Eh. Crocodile exhaló profundamente y dijo en voz baja. Parece. Solo puedo elegir ese método y probarlo. Aunque no estoy seguro de si se puede usar con precisión, definitivamente tengo que intentarlo. Crocodile entrecerró levemente los ojos y luego dijo. Zala, ayúdame a solucionar el problema del teléfono. No hay problema, presidente. Zala le llevó el micrófono a Crocodile. Entonces. Crocodile dijo, todos, el próximo camino será muy peligroso. Si están dispuestos a quedarse, quédense. Si no están dispuestos a quedarse, simplemente váyanse. No importa, pero. El peligro y el caos son absolutamente incuestionables. Las palabras de Cocodrilo fueron muy serias. ¿Por qué? Cocodrilo realmente no está bromeando, lo que viene después es realmente muy peligroso. Quiere subordinados leales, no personas que lo traicionen en momentos críticos. No importa qué. Aunque se dice que estas personas son reclutadas por ellos mismos, también son sus subordinados y es necesario destruirlos. Otros, me miras, yo te miro, todos se quedaron en silencio y no dijeron nada. La isla de la Tierra Blanca. Bardigo. Eh. Long exhaló profundamente y susurró suavemente. En general, todo está bien. Ivankov, Betty, Lindbergh, ustedes tres, tienen razón. ¿Cómo es el dominio de las armas de Tiananmen? Jejeje. Ivankov dijo con confianza. No hay problema. A continuación, solo se necesita tiempo para dominarlo de manera constante. Ningún problema. Un. Um. Tanto Betty como Lindbergh lucieron sonrisas confiadas. De hecho. Entre los cinco comandantes del Ejército Revolucionario, los más débiles son Ivankov, Betty y Lindbergh. La situación de Ivankov es bastante especial, mientras Betty representa la guerra de las legiones y Lindbergh representa la ciencia en cuanto a Mori y Crow, los dos tienen personalidades extremadamente fuertes. La fuerza está básicamente en el nivel superior del mar, incluso si está sesgado hacia el lado más débil, sigue siendo el nivel superior del mar. Dos personas no obtuvieron armas oscuras, pero las otras tres sí. En general, se trata de un verdadero complemento a las fuerzas del ejército revolucionario. Pero. Betty también dijo impotente: Siguiente. Todo el mar es realmente caótico. Todo tipo de cosas son realmente desordenadas. Si no podemos manejarlo bien, sí. Bueno. Betty también negó con la cabeza su ejército revolucionario, también se estaba comprimiendo rápidamente. No hay. Los países que gradualmente derrocaron no tienen sentido cada día, se establece una gran cantidad de países, se destruye una gran cantidad de países e innumerables guerras cubren todo el país. No hay duda de que hay un mar. Lo sé. Lona sintió y dijo seriamente: el mundo es demasiado caótico ahora, pero si tú lo dices, lo más fundamental son los piratas. Esos piratas locos tendrán un gran impacto en este mundo. Y la fuerza de estos locos ahora, lo que dijo Lona no estuvo completo. Pero en realidad, el significado es completamente evidente para decirlo claramente, en este mar, si decimos que la guerra entre las fuerzas principales todavía tiene algunos aspectos básicos, en términos de leyes, entonces... Los más caóticos son los piratas. Estas existencias son simplemente un grupo de locos de primer nivel debido a esto, ¿qué diablos harán estos locos? Esto es lo más aterrador. En particular. La fuerza de los piratas ahora es realmente demasiado fuerte. Sí. Betty también asintió con calma y dijo seriamente: 4. El grupo pirata de los cuatro emperadores, el grupo pirata superior promedio, es simplemente una fuerza demasiado aterradora. ¿Qué fuerza? Betty negó con la cabeza para ser honesto: en comparación con otras fuerzas importantes, los piratas son los más aterradores. Ahora basta, provocó el comienzo del caos en este mundo. Pero. ¿Y si es realmente lo más confuso? Jejeje. Eso empieza con piratas, tres días. ¿Quién diablos te espera tres días? Para esos piratas locos, no hay miedo en absoluto, la oce acaba de empezar. Empiece a cargar. Este es el personaje de un pirata, y por eso. Estos piratas dan demasiado miedo. Capítulo 74. El mayor problema para los piratas está aquí. Confusión. Loco. Loco. Y puede decirse. Para estos locos. Siempre que sean lo suficientemente fuertes. Entonces. Lo que sucederá es realmente evidente en este mar. Los piratas son así en cualquier momento. Esto es algo que no se puede cambiar en absoluto. Esto también es algo que nadie puede cambiar. Estas son cosas que no se pueden cambiar. Pirata de las rocas. ¿Por qué se borró este aterrador monstruo cuyo nombre fue borrado de la historia? De hecho, cualquiera que tenga un poco de conocimiento y comprensión lo sabrá muy bien, porque este grupo pirata es realmente demasiado aterrador. Rocas de Shebeck. Eduardo Neugate. Charlotte Lindblin. Shiki. Kaido. Hacha de Plata. John. Cada uno de estos monstruos es miembro de Rox Pirate, ¿y qué harán estos enormes números de monstruos cuando se reúnan? Me temo que... Esto ya es evidente siempre y cuando no seas idiota, de hecho, todo el mundo tiene muy claro que la reunión de monstruos solo enloquecerá aún más a los piratas. Este es el caso de los piratas. ¿Ahora qué? Jejeje. El grupo pirata de los cuatro emperadores tiene en promedio cuatro de los monstruos más poderosos del mar. Entonces... ¿Cuál será el resultado? De hecho. Esto es evidente. Cuantos más monstruos haya, más locos estarán por los piratas. Esto es casi lo mismo ahora en el mar. El número de niños hambrientos es sencillamente demasiado grande, es aterrador, y lo que una cantidad tan aterradora puede traer a todo el mar es realmente demasiado sorprendente y aterrador. Eh. Lon respiró hondo y murmuró. Nuestro futuro sigue siendo problemático. Realmente no es fácil para el ejército revolucionario tener éxito. Uno. Sí. Al escuchar las palabras de Lon, todos asintieron con seriedad, de hecho es cierto, realmente no es fácil tener éxito. La razón es simple. T. Es demasiado caótico, ha llegado a un caos tan aterrador, el impacto en todo el mar es demasiado grande, incluso ha alcanzado un nivel inimaginable y un caos tan aterrador, a continuación cuál será el resultado. De hecho. Es evidente que es casi imposible que las acciones del ejército revolucionario tengan éxito. En comparación con otras guerras entre fuerzas importantes. Piratas. Siempre ha sido lo más aterrador y terrible, esto es absolutamente, 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 incuestionable. Cualquiera que lo piense por un momento sabrá el impacto y las consecuencias que pueden traer los piratas. Bueno. Miles de palabras se reunieron en un suspiro de impotencia y todos estaban muy indefensos. No hay. No podemos hacer nada al respecto, porque efectivamente es así, esto es demasiado confuso para todo el mar. Situación actual. No importa cuánto lo intenten, de hecho, en esencia, casi no hay solución, solo impotencia. Esto es algo realmente normal. Todos me miraron y yo te miré, y al final todos sacudieron la cabeza con impotencia. Y en este momento, nuevo mundo. Vaya, vaya, Moby y navega por el océano. Después de lo que sucedió en la isla desierta, todos los piratas de Barba Blanca fueron los primeros en retirarse, porque todos los piratas de Barba Blanca realmente sabían lo caótico que sería el próximo mar. Por lo tanto, deben ser los primeros en retirarse. Si hay indignación pública, entonces todo carecerá de sentido. Papá. Marco, Joci y Vista se acercaron rápidamente. Entre los piratas de barba blanca, tres personas obtuvieron armas Darkin. Debido a esto, los tres están creciendo rápidamente todos los días. Todos los días, los tres crecen rápidamente. Un. Um. Neugate se sentó en la silla, miró a las tres personas y preguntó en voz baja: Marco, Joci y Vista, cómo se sienten? Papá. Hothi se rascó la cabeza ingenuamente y dijo, no te preocupes, ya no habrá ningún problema. Tengo un dominio perfecto de las armas oscuras, pero... Si quieres tener un control perfecto en el futuro, todavía necesitas un poco más. Control, es hora. Al escuchar las palabras de Hothi, Neugate asintió con calma y dijo, relájate, no te angusties, esto no es algo extraño, necesitas tiempo para crecer, y esto. También es algo muy normal. Neugate estaba muy tranquilo al respecto. Armas oscuras. Neugate también es muy claro acerca de este tipo de arma. Si quieres dominarlo a la perfección, te llevará mucho tiempo. Sí. Si no tienes tiempo para controlarla perfectamente, no podrás controlar completamente el arma secreta en poco tiempo. Papá. Marco dijo en ese momento: No hay problemas en otros aspectos. En términos de control, ya no es un problema. Sin embargo, lo más importante es la siguiente situación: si no se puede estabilizar, o es pues más problemático. Neogate también entiende que significa un control perfecto del arma Darkin, aniquilando por completo al oponente. Si no es capaz de lograrlo, entonces no es en absoluto un control perfecto del arma Darkin. Papá. Vista también dijo seriamente: cuanto más se controle el arma Darkin en la parte trasera, más difícil será. No puede haber ninguna distracción. Si hay alguna distracción, traerá eso es un gran problema. Escucha esto. A Neogate no le pareció extraño. Puede decirse. Armas oscuras. Es casi como tomar el control de la vida de la otra parte, aniquilarla por completo y así poseer el poder de la otra parte. Cuanto más avance, más difícil será. Esto es absolutamente incuestionable. MMM. Neugate pensó por un momento y luego dijo: Por eso. De hecho, muchas cosas deben considerarse más seriamente. Ustedes tres, pequeños, aún deben estar atentos. Venir. Papá, lo entendemos. Un. Um. Papá, no te preocupes. Todos los pequeños asintieron obedientemente, indicando que ya lo sabían. Neugate estaba pensando en algo y dijo: "Pero no necesitas estar demasiado nervioso, la Ozi todavía está aquí. La Ozi no dejará que su hijo se duerma". "Gula lala", Neugate se rió audazmente, lleno de absoluta torpeza y heroísmo, como si todo esto no le importara en absoluto. Marco, Josi y Vista miraron a su padre orgulloso y risueño. "Sí". Los tres tenían expresiones llenas de emoción; su padre había regresado antes de que se dieran cuenta este es el papá aquí de mi familia no importa en ningún momento está lleno de aquí y heroísmo interminables este es el padre de su familia pero qué pasa con aquella vez antes de que lo supieras mi padre ha perdido su aquí y su espíritu heroico como si todo ha sido dejado esto deja a todos en los piratas de barba blanca muy indefensos como si mi padre ya se ha rendido igual que diferente este sentimiento realmente deja a la gente muy indefensa y les da dolor de cabeza pero al mirar a su padre frente a ellos, lo sintieron de nuevo, sí. Sí. Su padre, esta es la existencia de aquí. Los tres estaban sonriendo. Los miembros de los piratas de barba blanca que se reunieron alrededor no pudieron evitar reírse y todos estaban muy felices. Gulalala. Neugate se rió y dijo, Chicos, todos vamos a organizar un banquete para la Ozi. Exclamación de cierre, Neugate respondió con un rugido ensordecedor. La noche ya es profunda. Todos en los piratas de Barba Blanca también estaban borrachos y gradualmente fallecieron. Los únicos que todavía están conscientes son los personajes casi de nivel capitán, por supuesto, no parece extraño después de pensarlo un momento. Papá. Papá. En ese momento, Fosa, que había estado ausente durante varios días, regresó repentinamente presa del pánico. Un. Um. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Ah. Todos los chicos estaban aturdidos y todos muy confundidos, como si no entendieran lo que estaba pasando en ese momento. Todos parecían confundidos después de todo, estaban borrachos hace un momento, como no iban a. Confundidos. En este momento. Fosa corrió rápidamente y dijo emocionada: Papá. Lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. Puede curar perfectamente tus heridas ocultas y todas tus heridas. Todos los que estaban borrachos al principio quedaron atónitos por un momento. Seguido por. Casi todos se recuperaron instantáneamente y los ojos de todos estaban lo suficientemente agudos. No es broma, ¿qué estás haciendo? 1. Estás bromeando. Los ojos de todos se volvieron agudos y todos miraban a Fosa, con una luz aguda y feroz brillando en sus ojos. Gula la latir la de tir M. Neugata hizo un gesto con la mano con indiferencia y dijo, Fosa, cálmate, mocoso. A esta edad todavía no puedes calmarte. Dime, ¿qué está pasando? En este momento. Neugate da la impresión de que es muy tranquilo y tiene una actitud indiferente, y cuanto más, más lo demuestra. Edward Neugate. Barba blanca. ¿Qué monstruo tan aterrador es el hombre más poderoso del mundo? Parece indiferente a todo esto, como si el cuerpo que debe ser restaurado no fuera el suyo. Eh, eh. Bajo la mirada de todos, Fosa respiró hondo y dijo: Papá. Tres rosa, una pequeña raza humana. Una pequeña raza humana. El trabajo de la pequeña raza humana se llama Mansili y su habilidad frutal es la fruta curativa. Trate todas las lesiones. ¿Real o falso? Zanja. ¿Estás bromeando? Esto no es una broma. Todos miraban a Fosa, como si quisieran ver el corazón de Fosa. Solo. Fosa dijo seriamente: ¿sois idiotas? Este tipo de cosas. ¿Cómo podría estar bromeando? Papá, esto es verdad, no debe haber ningún problema. Gulalala. La la. Neugate sonrió ampliamente y dijo: Eso es realmente bueno. La oci pensó que no podía encontrar ninguna manera de recuperar su cuerpo. Ya que se puede encontrar, entonces. Los pequeños cachorros están listos para la oci. Vamos. Tres Rosa. Solo bien. Es mocoso de Do Flamingo, no consiguió un arma oscura. Esa arma Darkin pertenece a La Oci. Está bien, papá. No hay problema, papá. Ja ja ja. Todo el grupo de los piratas de Barba Blanca empezó a emocionarse, no es broma en absoluto, todos estaban tan emocionados que todos estaban a punto de saltar de emoción. Brona. ¿Qué es lo que afecta de Barba Blanca? De hecho. Entonces es el cuerpo, porque el cuerpo de Barba Blanca realmente está envejeciendo a una velocidad visible a simple vista, y también se debe a Shock Fruit y la falta de atención que le dejó cuando era joven. Hubo tantas lesiones que no pudimos hacer nada al respecto. Naturalmente, Neugate poco a poco empezó a calmarse que podía hacer. Su cuerpo ya era así que podía hacer. No podía hacer nada al respecto. No se puede hacer nada, esto está destinado. Pero. En este momento. Es completamente diferente si se dice que el cuerpo de mi padre realmente puede volver a su estado máximo. Además, él y otros han dominado perfectamente las armas Darkin. Entonces. ¿Qué tan poderosos serán los futuros piratas de barba blanca? Todo el mundo está lleno de emoción. Solo. Entre los piratas de barba blanca, un hombre gordo se quedó en silencio. Barba negra. Marshall de enseña. En ese momento, estaba aturdido. Para ser sincero. ¿Teach no siente nada por Neugate? Por supuesto que no. Para Teach, aunque tiene grandes ambiciones, pero... Todo ello va acompañado de la aparición del vendedor de frutos negros. Si Dark Fruit, Lima Zhao, no aparece, Teach se ha preparado para la posibilidad de estar en los piratas de barba blanca por el resto de su vida esta mentalidad ya lo ha hecho. Por lo tanto, en este momento, Th es el que tiene una mentalidad muy complicada, le molesta la herida de Neugate en su corazón y no quiere que Neugate se vuelva decadente a ta manera, sin embargo, cuando su padre, cuando realmente pudo recuperarse, estaba aún más confundido. ¿Cuál es mi futuro? ¿Y debería quedarme con los piratas de barba blanca por el resto de mi vida? Sí. Si no tuviera frutos negros. Tal vez Debería estar en los piratas de barba blanca toda mi vida, ¿verdad? En este momento, el corazón de Th es muy complicado, tiene ambiciones, tiene arrogancia y también tiene respeto. Todo el mundo es una persona compleja y nadie es inmune. Sin ninguna emoción, Th es igual. Él también es esa persona. Th también sabe muy bien que debe cambiarse a sí mismo, de lo contrario. Bueno, miles de palabras se juntaron en un suspiro de impotencia. Th no sabía qué debía decir, pero. De hecho, nadie notó este leve suspiro después de todo. Ahora todo el mundo está muy emocionado y el corazón de Th está muy complicado. Puede decirse, Dark Fruit es casi toda la esperanza en el corazón de Th. Cuando Th no puede encontrar Dark Fruit, entonces, en ese momento, Th realmente algo ha cambiado. Pero no importa lo que sea, los piratas de barba blanca realmente han experimentado cambios trascendentales. En este momento, este gran cambio cambiará por completo a los piratas de barba blanca. Capítulo 75. Toneladas, toneladas, toneladas. Toneladas, toneladas, toneladas. Teach estaba tan angustiado que bebió hasta morir como anciano de los piratas de Barba Blanca, aunque siempre se comportó sin pretensiones. Todos se reían y se burlaban de Teach por su padre. ¿Estás muy feliz de que te estés recuperando? Solo. El corazón extremadamente complicado de Teach es algo que los forasteros no pueden imaginar. Todo lo que podemos decirles que todo esto es asunto suyo es algo que los de afuera no pueden imaginar ni comprender en absoluto. Día 2. Cuando todos en los piratas de barba blanca se enteraron de la noticia, no pudieron evitar empezar a emocionarse. ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Papá! ¡Sí! ¡Sí! Todos rugieron de emoción, todos rugieron y gritaron, y los ojos de todos irradiaron emoción. ¡Y! Neugate también se puso de pie, sosteniendo a Koyunki en una mano y caminó paso a paso hacia la proa del barco. ¡Roto! ¡Roto! Cada paso parece contener una quilla interminable, parece pisar el corazón de todos, y los ojos de todos se llenan de sonrisas emocionadas y miradas extremadamente feroces, ya estás preparado. Niños. Neugate caminó hacia la proa del barco y gritó en voz alta. ¿Estás listo para la Ozi? Siguiente. Es hora de que todo comience. Oh. La respuesta de Neugate fue, naturalmente, rugidos ensordecedores, todos rugían como locos, como si todos estuvieran listos para todo. Los ojos de todos brillaban de emoción y locura vamos tres rosa oh junto con este rugido loco los ojos de todos brillan con una luz nítida todos 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 están listos para todo todo ha terminado y ahora es el momento de empezar el verdadero comienzo vaya vaya moby dick se dirigió directamente a la distancia muy rápido y con las acciones de moby dick de los piratas de barba blanca naturalmente en un corto periodo de tiempo, ha sido explorado por todas las fuerzas principales y, debido a esto, los ojos de todos brillan de emoción, cada uno de ellos se llama emocionado. Puede decirse. En este momento. Todos están muy emocionados, finalmente es hora de comenzar, los piratas de Barba Blanca están comenzando a actuar. B. 700. Esto significa que la Segunda Guerra de las Armas Darkin ha comenzado por completo a continuación, veamos cuál será el próximo resultado. Esto es cierto para todos. Todos miraron todo lo que tenían frente a ellos con entusiasmo, y los ojos de todos brillaban con una luz intensa. Esto es un comienzo. Mismo. Este es también el comienzo más emocionante para todos. Después de todo. Seguro. Calma. Jejeje. Esto no es algo que todo el mundo quiera al contrario, esto es algo que todo el mundo espera con ansias y por lo que está muy entusiasmado todo el mundo está deseando que llegue todo esto. Esta una nueva era, el futuro de todo esto. Nuevo mundo. Tres rosa. Ah. Doflamingo miró la información y no pudo evitar frotarse las cejas, sonriendo de forma extraña. Shixixixixixixix. Es realmente rápido. No pensé en... Los piratas de barba blanca en realidad nos están apuntando, pero es realmente un dolor de cabeza. Obviamente, Doflamingo nunca pensó en esto. Buen chico. Buen chico. ¿Ha sido un objetivo? Joven maestro, ¿qué debo hacer? Después de todo, Torebol también hizo una investigación seria. Esta situación, siempre que cualquiera con ojo perspicaz pueda verla, es definitivamente muy peligrosa. Si esto no se maneja bien, definitivamente algo sucederá. Piratas de Barba Blanca. A pesar de... La familia Don Quixote también recibió un arma oscura. Pero... Todo lo que consiguieron fue un arma oscura. Do Flamingo no fue rival para Marco en el pasado, pero ahora que ambos bandos obtuvieron armas Darkin, ¿podría decirse que son rivales? Deja de crear problemas. Es simplemente poco realista, no hay duda de que los dos bandos siguen siendo rivales. Ah. Do Flamingo pensó por un momento, aunque aún mantenía su actitud arrogante, pero por sus palabras, dijo con calma. Aunque, la situación actual parece ser así. Es una situación irresoluble, pero es algo que no importa. Todo está todavía bajo control. Qué lástima. Al principio pensé que sería la llegada de los piratas de las bestias. Pero de www dos esbozó una sonrisa interesante miró la espada oscura que yacía frente a él y dijo de manera interesante Aek, no hay necesidad de estar nervioso todo lo que hay que preparar está listo y definitivamente no habrá ningún problema eso es bueno al escuchar las palabras de dos flamingo torregol también asintió y dijo joven maestro solo asegúrese de que no haya ningún problema pero los piratas de barba blanca no serán tan fáciles de despedir siguiente. Solo tomate tu tiempo. Tenemos nuestros preparativos. Y. Doflamingo parecía estar pensando en algo, luego sacudió la cabeza con calma, pero no dijo nada más. No hay necesidad. No tiene sentido. Para ser sincero, todavía quedan muchas cosas por abordar en el futuro. Por ahora es mejor tener las cosas a mano en cuanto a más cosas. No urgente. No urgente. Considerándolo todo, siga las cosas lentamente para obtener mejores resultados. Está bien. Torrego la sintió. Doflamingo dijo con ojos penetrantes. Podemos aprovechar esta oportunidad para dejar que los piratas de las bestias y los piratas de Barba Blanca comiencen una guerra. De esta manera. En esta guerra, podemos obtener muchos beneficios. Y. Doflamingo parecía haber pensado en algo, pero finalmente sacudió la cabeza y no dijo nada más. Pica y Diamante se miraron y ambos se preguntaron qué estaba pasando. Pero. Los dos no pidieron demasiado, porque eso no significaba mucho si continuaran preguntando, no traerían mucho beneficio, simplemente no significó mucho y Torrepol supo lo que pasó, esto también es muy importante. Las tres personas se marcharon rápidamente. MG. Do Flamingo murmuró, los piratas de barba blanca han comenzado a actuar, y el gobierno mundial también está cambiando, y, qué error telefónico, es realmente interesante. Este mar está cambiando por completo. Nos dirigimos hacia una situación en la que nadie lo sabe. Entonces, y... retrasado, rezagado, rezagado. Do Flamingo también sonrió extrañamente, se veía feroz y dijo, vamos, vamos. Déjame ver, ¿cuál será el próximo resultado? Siguiente. ¿Cuál será el resultado de todo el mar? ¿Cómo? Esta era caótica. Este mar caótico. Roto. Do Flamingo aprieta el puño con una mano y sus ojos brillan con una luz aterradora, intentémoslo. Ahora que hemos llegado a este punto. Entonces... ¿Quién tiene miedo de quién? Dos días después. Vaya. Vaya. Mientras las olas avanzaban, el Moby Dick había ido llegando poco a poco a la costa de tres Rosa. En ese momento, Neugate estaba en la cubierta y gritó ensordecedor. Niño Flamingo, ven con la OCI. Buscar. Buscar. En ese momento, junto con el sonido de hilos cruzándose, una figura pasó galopando, y esta figura era Do Flamingo. Flamingo flotaba en el aire, mirando al hombre conocido como el hombre más fuerte del mundo. En este momento. Do Flamingo podía sentir que Barba Blanca se había vuelto diferente y no era nada más. Fue puro coraje sí, fue una cuestión de valentía el coraje de Barba Blanca se había vuelto demasiado aterrador este hombre parecía haberse convertido en una persona aterradora como un monstruo. Es diferente del espíritu pacífico y respetuoso del pasado. Ahora Barba Blanca ha recuperado el coraje para estar orgulloso del mundo y podría estar orgulloso del mundo por sí mismo. Este momento. Do Flamingo sabía que este hombre se había recuperado y era un hombre extremadamente aterrador. Eh. Do Flamingo exhaló profundamente y dijo seriamente: Barba Blanca, ¿por qué viniste a Dres Rosa? Niño. Neugate miró a Do Flamingo y dijo de manera interesante: No le preguntes a la a sabiendas y entrega el arma oscura que tienes. La oci puede dejarte ir, de lo contrario. Hoy, toda Dressrosa Rosa será destruida. Auge. Ese aterrador Aquí del conquistador cubrió instantáneamente el mundo entero, haciendo que Doflamingo sintiera una presión incomparable. ¿Es este el Aki del conquistador del hombre más fuerte del mundo? Da demasiado miedo. Con solo mirarlo, puedes darte cuenta de lo aterrador que es el Aki del conqueror. Eh. Doflamingo también respiró hondo y dijo con una sonrisa: No hay problema. No hay problema. Llamaré las armas Darkin. Además. Neugate miró a Do Flamingo y continuó, Chico. La oci escuchó que tienes una princesita humana llamada Shizongli. Llévasela a la oci. Momento. Do Flamingo quedó completamente atónito. Etcétera. Etcétera. Los piratas de Barba Blanca conocían las armas Darkin. Esto no fue algo extraño después de todo. Todo el mundo sabía acerca de esas cosas. Pero. ¿Cómo supo esta noticia sobre Mansili? Esto no es nada científico. No bromeo. La existencia de Mansili quedó completamente oculta como resultado, ¿se ha producido tal situación ahora? Este y... Niño. Dos Flamingo parecía querer decir algo, pero Neugate dijo ferozmente, la OZI no está bromeando contigo, y no necesitas bromear con la OZI. Chico, entrégalo obedientemente. Ya que la OZI está aquí, entonces todo ha sido probado. Bien. Querido dos Flamingo. Asintiendo, no hay otra manera si tú eres un espadachín y yo soy un pez, aparte de ser obediente, no hay otra manera. Esto es completamente impotente. Asunto. Pronto. Torebol atropelló con un pequeño ser humano del tamaño de un puño, de cabello dorado. Manxili miró a su alrededor con cautela, estaba temblando, pero cuando pensó en proteger a su pueblo, fortaleció su creencia con dificultad. Marco. No hay problema, papá marco asintió seriamente, agitó sus alas y voló directamente a torrebol, arrastrando a mansili hacia arriba. "quién eres?" mansili preguntó con curiosidad. marco dijo seriamente: "necesitamos un favor de tu parte." mansili continuó: "después de ayudarnos, puedes ayudarnos a salvar a nuestra gente." marco quedó atónito por un momento, luego asintió y dijo: "no hay problema. mientras ayudes a nuestro padre a sanar su cuerpo, salvaremos a toda tu gente." "bien, bien. Definitivamente trabajaré duro. Mansiria sintió seriamente. Marco estaba confundido, no. ¿Qué es esto? Es tan fácil creerlo. Marco parece entender ahora. ¿Por qué Doflamingo puede atrapar a los pequeños humanos tan fácilmente? Estos pequeños son demasiado ingenuos. En este momento. Marco ya trajo a Mansiria Neugate. Gulalala. La. Neugate sonrió generosamente y dijo. Niña, si puedes curar el cuerpo de la Ozi, la Ozi protegerá a toda la pequeña raza humana a partir de hoy y nadie volverá a hacerle nada. Tomás acción. El rostro de Doflamingo se puso lívido, pero inmediatamente después, también sintió una sensación de miedo. Barba Blanca con muchas heridas es tan aterrador que pasa si Barba Blanca realmente se recupera a su punto máximo. Gugon. Solo pensar en ello hace que la gente trague profundamente. Este es simplemente un monstruo entre monstruos, no hay duda. Manxili dijo seriamente, no hay problema. Entonces... Manxili comenzó a examinar el cuerpo de Nogate y no pudo evitar exclamar, ¡qué cuerpo tan aterrador! Nunca había visto un cuerpo tan lleno de agujeros. ¿Deberías haberte derrumbado o incluso estar a punto de morir? Manxili realmente no entendía cómo podía llegar a este nivel con un cuerpo así plagado de agujeros. Gulalala, Ningita, Dale. Bien. Manxili asintió seriamente, activó la capacidad de la fruta curativa y comenzó a tratar a Neugate. Marco agitó sus alas y se acercó a Flamingo. Él sonrió y dijo, Do Flamingo, ¿escuchaste lo que dijo papá? Mientras el cuerpo de papá se curado, a partir de hoy, debes liberar a todos los pequeños humanos. Ese es el país donde se refugian nuestros piratas de barba blanca. Veo, y Flamingo se veía feo, pero no pudo negarse no estaba bromeando. Si los 1.600 monstruos del cuartel general de los piratas de barba blanca liderados por los 15 capitanes de escuadrón frente a ellos realmente estallaran uno por uno, podrían destruir directamente a la familia de Don Quijote. Clans Madres Rosa harán directamente, los dos lados no están al mismo nivel. Sé obediente, este es el mejor resultado. Etcétera. Manxulli se desmayó inmediatamente afortunadamente, Jizan contuvo con cuidado a Próximo momento. Auge. Auge. Corrientes de aterrador aire de color púrpura oscuro brotaron del cuerpo de Neugate. La aterradora corriente de aire pareció arrasar con todo en un corto periodo de tiempo, todo el mar pareció quedar sumergido. Está hirviendo. Gulalala. Gulalala. Neugate se sintió un poco débil, pero su cuerpo estaba relajado como nunca antes y estalló en una carcajada loca. Este momento. El hombre más fuerte del mundo, barba blanca, Eduard Neugate. Regresó a su mejor condición.